Gure kasuan, Nafarroan bizikideta txostenaren aurkezpena egin dizuegu, Julen Zabalo eta biok, proiektuaren talde eragileko kide bezala. Orduan, bueno, kontatu nahi dizuegu 2019an hasitako proiektua eta 2020garren urtean garatutakoa eta aurten ere aurrera jarraitzen duen proiektuaren nondik norakoak. Abia puntua Eusko Ikaskuntzak eta Nafarroko Gobernuak sinatzen duten hitzarmenaren baitan kokatzen den proiektua da eta dakizuten bezala, bueno, 2018an hemen bertan Zibikanen gure jendean istasuna eta kohesio bideak ospatu genuen kongresu batetan, hor ja agerian gelditu ziren Nafarroa anitza dela eta anistasun horrek sortzen dituen bizikidetan sortzen dituen gatazka. Beraz, horretarako abia puntua izan zen erantzun honi galdetzea, ez? Nola bilatu kontsentsu zabalak Nafar gizarteak lurralde modura aurrera egiteko eta zein izan zitekeen markorik egokiena identifikazio ideologiko, politiko eta kultural desberdinetako herritarrak elkarlanean aritu alizateko giro abegikorrean eta konfiantza demokratikoan oinarrituta. Edo galdera bat eta laburbilduko beharko bagenu, ba, nola kudeatu modu demokratiko batetan gure gatazkak. Orduan, galdera hori erantzun nahian, 2019an prozesu parte hartzaile bat jarri genuen martxan, eta horretarako Nafarroko hiru herrialde ezberdinetan, Baztan, Berriozar, Castejón, nolabait gure lurraldearen anistasun horren isla diren hiru herri, ba, herritar mailak eta gizarte foroak antolatu genituen. Eta bi ondorio nagusi atera genituen. Lehena, anistasunak, sarritan aberasgarritzat jotzen bada ere, baina adostasunera heltzeko zailtasunak sortzen dituela anistasun horrek. Eta beraz, ba ez dela bideragarri ikusten bizikidetza sendorik eraikitzea, hori herritarren iritziz. Bestalde, ostatutako herritar mahai eta gizarte foroetan, behin da berriro, bai Baztan, bai Berriozar eta bai Castejónen, bi gai nagusi aipatu zituzten gatazkatsu moduan. Eta bata zen euskeraren kudeaketa eta bestea nazio identitateak. Nola nahi ere, eta gure hipotesia hori ere da, euskerak eskutatu egiten du nazio identitate desberdinen arteko talka. Proiektuaren deskribeapena eta metodologiari dagokionez, 2020garren urtean, hori 2019an lanketa hori egin ondoren, 2020garren urtean gure diagnostikoan pausu bat eman nahi izan genuen, eta helburua izan zen balizko kontsentsuen kudeaketan zentratzea. Horretarako hainbat galdera planteatzen genituen. Posible litzateke gutxieneko adostasun batzuetara heltzea eraman beharreko hizkuntza politikan? Eraginen luke horrek arlo politikoan eta sozialean ustez dagoen gatazka apaltzea? Nori legaukioke kontsentsu berri horien lanketaren erantzunkizuna eta egokitasuna? Eta azkenik nola eraiki edo betu daitekeen Nafarren arteko bizikidetza? Horretarako, bueno, talde eragile bat dugu esan bezala, talde eragile honen ardura da proiektuaren diseinua, metodologia, taldeen arteko kudeaketa eta bar. Eta 2020garren urtean, horretaz gain, aditu talde bat osatu genuen eta hemen gure helburu nagusia izan zen aditu talde horrek islatzea Nafarroaren anistasuna. Batez ere anistasun identitarioa eta ideologikoa eta euskararen inguruko jarrerak ere ezberdinak izatea. Bueno, espektro ideologiko eta politikoa islatuta geratzen, ez? Beraiekin hainbat bilera ospatu genituen, bizikidetzan esanguran edo esan nahian hausnartzeko eta balizko kontsentsu horiek lortzeko. Bestalde, aditu taldeak egindako lana kontrastatu genuen Nafarroko eragileen mailarekin. Hor batu genituen Nafarroko eragile ezberdinak, bai politikoak, sindikalak, komunikabideen aldetik eta beraiekin kontraste lan bat egin genuen. Eta itxi genuen 2020ko lana
Nafarroko herritarren mai batekin. Hau da, 2019an egin izan bagenuen herri-herri joan galdetzen, oraingoan egin genuena izan zen, herritarrak, Nafarroko zonalde ezberdinetako herritarrak, mai bakar batetan bildu, guzti honi buruz, hitz egiteko. Bai. Bueno, hor duzute kronograma 2020-garren urtea. Ez dute ikusten ari PowerPointa? Ahi ba, barkatu. Bale, orduan. Bai, bai. Bale, eta, bueno, besterik gabe, ere, apunte bezala, honek ere, koronavirusaren, zera, pandemiaren egoera narrapatu gintuenez, ba, hasiera batetan, bilerak presentzialak izan behar ziren horiek, telematikoak izan ziren, baina, bueno, horrek ez zuen, zaildu edo prozesua eta proiektua burutu ahal izan geno. Orduan, bueno, zure. Argazki polit batzuk genituen hemen, baina urrengoan ikusiko ditugu. Zer atera dugu hemendik, ba? Ez da gaurko asmoa ateratako emaitzak eta ondorioak kontatzea, horretarako txosten batzuk idatzi dira, eta ez dugu hori errepikatuko. Baina bai, hori abia puntu hartuta, hortikazita, hasi ginen pentsatzen, ba, zer izango zen beharrezkoa aurrera pausuak eman alizateko, eta horregatik gaurko jardunaldia, ez, konfiantzaren inguruko. Zergatik? Ba, gogoeta hau egiten dugu, ez? Ez dugu guk ukatuko norberak bere proiektuak garatzeko eta defendatzeko duen eskubidea. Proiektu horiek adostasuna, aurkakotasun arina edo aurkakotasun nahikoa sor ditzakete. Baina zer egiten dugu aurkakotasuna erabatekoa denean? Pentsa dezakegu gure ustea arrazoizkoa eta denontzat hobea dela. Eta horren arabera, bestea gure ustera etorri beharko litzatekela. Baina alakori gertatzen estenean, zer egin? Pentsa dezakegu bestea ez dela inoiz gurera etorriko, besteak beste, berarentzat kaltegarria izan liteken zerbait etor litekelako. Eta kasu horretan, irautea eta aurkakotasunari eustea besterik ez dela geratzen. Izan ere, esango genuke, askok horrela pentsatzen dutela. Euren pentsaeraren arrazoizkotasunaz, ziur. Aurrerapenik lortu ezarren nahiago ezertan amore ez ematea, ezen nire ustea arrazoizkoa bada, zer aldatu behar dut uste horretatik. Izan ere moralki gure ustea besteenaren gainetik dagoela pentsatzen badugu, gutxi egongo da eztabaidatzeko, erabakitzeko edo adosteko. Guretzat hau inflexio puntu bat da, ez? Bestea konbentzitu arte itxarotea besterik ezaigu geratzen abia puntua hori bada. Zer gertatzen da orduan beste horiekin komunitate bat osatu nahi dugunean? Arazoa sortzen da orduan, nire ikuspuntua hobea da, baina ikuspuntu horrekin bat egiten ez dutenekin bat egin bizi nahi dut. Eta haien pentsaera ere errespetatu behar dut. Ikuspuntua aldatu beharko litzateke momentu horretan. Komunitateak gutxieneko berdintasun maila eskatzen du eta. Bizikidetza kontzeptua agertuko litzateke. Bizikidetza aldarrikatzen dugu, iritzi edo jarrera desberdinak gatazka sortzen dutenean. Baina horrekin batera eta beti komunitatearen onean pentsatuta, prest agertzen garenean iritzi edo jarrera horiek eztabaidatzeko bestearen argudio edo arrazoei uko egin gabe. Bizikidetzaz hitz egiten dugu arazo politiko batek sortu dituen muturreko jarrera kurbildu nahi ditugunean. Etorkinek ekarritako kultura desberdinei bide eman nahi diegunean. Normalizazio politikoa oztopatzen duen presoen gaiari irtenbidea eman nahi diogunean. Bizikidetzaz hitz egiten dugu, besteak ez nire ustea onartu, baizik eta komunitatearen onerako, bestela onartuko ez lituzkeen pausuak emateko prest agertzen denean. Bizikidetzari dei egiten diogu gatazka bati irtenbide egokirik aurkitzen ez diogunean.
bizikidetza aipatzen dugunean, gure arrazoia maila bat beherago ipintzen dugu eta bestearena bat gorago. Bestela, onartuko ez nituzkeen pausuak emateko prez agertzen naiz bizikidetzaz hitz egiten dudanean. Uste baitut, hortik aterako den emaitza hobea izango dela gatazka latza baino. Bizikidetzak hortaz bere arauak ezartzen ditu. Bestea onartzea eta gustatu, ala ez, bere arrazoiak kontuan hartzea. Eta horrela sortzen da Nafarroako gobernuarekin gauzatutako hitzarmenaren emaitza izan da Eusko Ikaskuntzaren proiektu honetan bizikidetzaz gogoeta egitea. Zergatik hitz egin behar da bizikidetzaz gizarte demokratiko batean bizi baldin bagara? Ez alda demokraziaren funtza besteek norberak bezala pentsatzen ez duena errespetatzea, eta hauteskundeen emaitzak emaitzek gehiengo eta gutxiengo politikoak sortzen badituzte, zerbait gehiago behar da? Ez da nahikoa gutxiengoak gehiengoaren iritzia onartzea eta errespetatzea? Behin badoa. Bai, baina hau ez da. Hau ez da, ez. Hau ez da. Jarraituko dut, eh? Ez da nahikoa gutxiengoak gehiengoaren iritzia onartzea eta errespetatzea? Asko dira ezetz diotenak. Demokrazia ezin dela gehiengo eta gutxiengoen jokora mugatu. Kontua ez delako elkarren ondoan bizitzea, baizik eta elkarrekin bizitzea. Nafarroan elkarrekin bizitzea inguru desberdinetan bizi izan da, desberdin pentsatuta, ohitura desberdinak garatuta. Ezina dela pentsalezake batek baino gehiagot, baina bestalde, Nafarrak, eta hori da emaitzetako bat, Nafarrak arro agertzen dira edo hala adierazten dute Nafarroaren anistasunaz. Ez dute agertzen arazo modura, aukera gisa baino. Diskurtzu polita da, natura desberdina da, hizkuntza desberdinak daude, ohitura desberdinak, baina batera bizitzeko erabaki argia dago eta are gehiago desberdintasunak elkarren osagarri direla esaten da. Hori jaso dugu. Diskurtzu horrek ordea arrakalak ditu. Arazo jakin batzuk agertzen direnean batez ere. Ideologiak, politika eta nazio sentimendua oso modu erradikalean bizi dira. Eta oso urrun geratzen dira orduan Nafarroako anistasunaren laudorioa. Aitzitik, anistasuna amaitu eta uniformizazioa agertzen da. Desberdintasunaren liura amaitu eta berdintasunaren izenean hasten gara hitz egiten, diskriminazioak saihestu behar direlakoan. Nafar batzuk eskerrakoak dira eta ez dituzte maite eskuindarrak. Eskuindarrek eskertiarrak maite ez dituzten neurri berean. Nafar batzuk espainiar sentitzen dira eta ez dute maite batzuek espainiartasunari uko egin eta euskal herritar senti daitezela. Eta azken hauek ez dituzte batere maite espainiar utz sentitzen direnak, euskal herriarentzat arrisku larria dira eta. Gorago esan dugu bizikidetzari dei egiten diogula, gatazka bati irtenbide egokirik aurkitzen ez diogunean. Ez da hau arrazoi nahikoa Nafarroan bizikidetzaz hitz egiteko. Nondik hasi bizikidetza eraikitzen? Bizikidetza eraikitzeko baldintza eta prozesuez hitz egiten hasi baino lehenago, argi eduki beharko genuke bizikidetzaren beraren behar gorririk ez dela ikusten Nafar gizartearen sektore batzuetan. Hasieran azaldu dugu sarritan zaila dela bizikidetza eraikitzeko jarrerari eustea. Baina kasu batzuetan eusteko beharrik ere ez da ikusten. Eta hori jarrera bitan islatzen da. Alde batetik batzuek uste dute bizikidetza berez Espainiar konstituzioak arautzen duela eta gustura egon ez arren krispazio politikoaz ez dute esfortzurik egin nahi bizikidetzaren esanguran sakontzeko. Beste batzuk ere mesfidati agertzen dira bizikidetzaz, diskriminazio egoera bat eskutatzen duelakoan. Bizikidetza berdintasunean oinarrituta egon behar da, eta Nafar gizartean euskal hiztunak desabantailan daude. Euskera ez delako benetan jotzen Nafar hizkuntzatzat.
Jarrera bi hau ez gain, bizikidetza adiskidetasun zibikotzat hartzen duenik ere badago, administraziotik harago. Eta azkenik badago ere bizikidetza de facto eraikitzen ari dela uste duenik ere. Egunetik egunera, eta are gehiago, Nafar gizartean aurrera pausu handiak ematen ari direla norabide horretan. Administrazioaren ekimen nabarmena delarik. Gazte belaunaldiek gainera nabarmen leunduko dituzte krispazio politikoa eta identitate gatazka Nafarroan. Baina nondik hasi bizikidetza lantzen, galdetzen genuen. Konponketa saileko oztopoak daude Nafarroan, eta kutsu baikorra eman diogu esaldiari. Askok eta askok konpon ezintzat jotzen dituzte, eta bizikidetza proiektu batek oztopo horiei, heldu behar die, argi dago. Horietako bat euskera eta nazio identitatea da. Guk batera azaltzen ditugu, batzuek berezita nahi badituzte ere. Gure ustez, euskarari lotzen zaion ezin ikusiak, beste leku batean dauka iturria, nazio identitate txokean alegia. Aipagarria da nola eskuina euskaltzale agertzen zenean, 20. Mendearen hasieran, eskerra kontra agertzen zen, eta 21. Mendean ordea eskerra lehen baino euskaltzaleago agertzen denean, eskuina kontra ageri da. Eta erdian elementu berria, euskal nazionalismoak, euskarari eman dion erabateko garrantzia 20. Mendearen arditik aurrera. Hizkuntzaren aldeko edo kontrako sentimentu hutsaz hitz egiten ari gara? Argi dago ezetz, proiektu politiko ez hitz egiten ari gara, argi eta garbi. Inork ez du euskararen kontra ezer esango noski, baina hainbat jarrera desberdin ageri da. Batzuk minduta daude euskarari ematen zaion arreta txikiagatik, eta euskaldunak diskriminatzeko modu bat delako. Besteak asaldatuta daude, euskara presentziarik ez duen lurraldean sartu eta inposatu nahi delako. Besteek nahiago dute beste gai batzuei buruz hitz egitea, euskarari ez diotelako funtsezko garrantzirik ematen, eta bat. Behin eta berriz adierazi dugu ideia hau, bizikidetza kontzeptu konplexua da. Inor ez da kontra ageri, baina realistak izan da, ez du atxikimendu handirik batzen, ez eta zalea morraturik ere lortzen. Esan liteke Nafarra askori ez aiola gustatzen bizikidetza kontzeptua, ez delako fio hortik etor litekenaz. Eta zer da bizikidetza konfiantzari gabe. Heldu gara beraz jardunaldiaren gako nagusira. Elkarrekin bizi ahal izateko baldintza nagusia elkarrenganako konfiantza da. Bizikidetzarekin gertatzen zen modu berean, ez badira onartzen joko demokratikoaren ondorioak, ez da posible konfiantzarik sortzea. Hori ze da erronka nagusia, desberdin pentsatzen dutenen arteko konfiantzazko giroa albidetzea. Azalditzagun bederen, sortzen diren zalantza batzuk. Zergatik heltzen da gizarte batean mesfidantza konfiantzari gailentzera, non utz egiten da, nork utz egiten du, noren arteko konfiantza hitz egitea da importantena, non dago lehenik eta behin askatu beharreko korapiloa, instituzio politikoen eta herritarren artekoaz, instituzioek zilegitasun handiagoa irabazi behar dute herritarren begietara, herritarren euren arteko konfiantzaz, beldurra eta gorrotoa areagotzen dituzten diskurtzoak oztopo dira, onargarriak dira demokrazia batean, maila politikoko eragileen arteko konfiantzaz, zenbateraino bereizi behar dira oposizio politiko demokratikoaren zilegitasuna eta gutxieneko kontsentsu demokratiko. Hauek galdera guztiak, aurrera begira ere, zer ikusten da hori. Bai, aurrera. Beraz, urrengo urratsak Julenek planteatu dituen galdera hauei erantzuteko asmoarekin emanen ditugu, eta, bueno, hau ja gazteleraz eginen dut, entramos entonces en una fase ya propositiva, en una fase que ya da por terminada la fase de diagnóstico, la identificación de las diferentes actitudes
ante los temas conflictivos de la gestión del euskera y de la confrontación entre identidades nacionales diferentes, y partimos de la siguiente hipótesis. Partimos de la hipótesis, como explicaba Julen, de que en realidad lo que crea conflicto no es el euskera en sí, sino la gestión del euskera y esto unido a la, al choque entre identidades nacionales diferentes, ¿no? Entonces, en esta fase propositiva queremos entrar a trabajar diferentes cuestiones. La primera sería la posible despolitización del euskera. Cuando hablamos de la despolitización del euskera, no estamos hablando de que la administración no tenga que hacer políticas lingüísticas. No estamos hablando de que la administración tenga que hacer, no tenga que hacer políticas lingüísticas. Estamos hablando de la hiperpolitización que se hace de euskera, ¿no? Como arma arrojadiza entre partidos. También queremos abordar cuál tiene que ser el papel de la administración navarra en torno a estas dos cuestiones. Y por último, también queremos, como es el objetivo de esta misma jornada, trabajar en el tema de la confianza en la sociedad. Entonces, bueno, para ello hemos creado un consejo asesor este año que nos está ayudando a hacer un borrador con propuestas para el Gobierno de Navarra y para la sociedad y para los diferentes partidos políticos también. Y después de realizar una serie de reuniones con este consejo asesor, lo que estamos haciendo ya es entrevistar a ciertas personas de Navarra, personas destacadas de Navarra, una vez más cuidando mucho la diversidad de estas personas, tanto en tema de género, también procedencia, es decir, que queden todas las zonas de Navarra reflejadas, y también ideológicas, ¿no? Y también la identidad nacional. Tras realizar estas entrevistas, que estamos haciendo ahora, a lo largo del mes de junio y principios de julio, en septiembre volveremos a retomar el Consejo Asesor para terminar ese borrador de propuestas. Ya la última fase será en 2022, donde queremos crear un grupo de jóvenes de Navarra, nuevamente cuidando mucho el tema de la diversidad de sus perfiles, tanto ideológicos como de identidad nacional, como respecto a la actitud que tienen respecto al euskera, y con estas personas trabajar el tema de la gestión democrática de la diversidad, de la convivencia, de ver el trabajo que hemos hecho, contrastarlo con ellos y con ellas, y ver si efectivamente, como intuimos a lo largo de este proceso, hay un cambio generacional en las cuestiones referidas a la identidad, a la actitud hacia la euskera, etc. Y al final de 2022, bueno, estaremos en situación de poder ofrecer al Gobierno de Navarra un informe con nuestras propuestas. Pues este es el planteamiento que tenemos y bueno, el objetivo, ¿no?, principal. Con esto terminamos y bueno, pues damos paso ya a los ponentes principales para que nos ofrezcan una mirada en torno a las diferentes perspectivas en torno a cómo trabajar la confianza en sociedades políticamente polarizadas, con una mirada puesta en el marco internacional. Egunon berriro denoi, eta Eusko Ikaskuntzaren izenean berriro ere mila esker bertaratu zaretenoi eta online jarraitzen ari zaretenoi. Hemen egingo duguna izango da, konfiantzaren gaia nolabait nazioartearen testu ingurura eramatea. Eta horretarako gonbidatu bi ditugu, bata online arituko dena eta bestea hemen dagoena, oraintze aurkeztuko dizkizue danak. Hasi baino lehenago, azaldu nahi nuke, nolabait berreskuratu nahi nuke jardunaldiaren gaia, konfiantza. Esan dugu eta esan dute txostena eta proiektua aurkeztu dutenak, Amaiak eta Julenek,
Konfiantza dela bizikidetzaren baldintza. Orain landuko duguna, landu nahi duguna da, zein den konfiantzarako baldintza. Zer egon behar den, zertaz egin behar den gogoeta, zer landu behar den gizartean, konfiantza sortu dadin. Nola lortzen da hori? Nola lortzen da eztabaida demokratikoan sakontzea, azken batez. Partaide bakoitzak, oraintxe aurkituko, parkatu, aurkeztuko dizkizuedanak, partaide bakoitzak 30 minutu izango ditu, eta euren testu ingurutik abiatuta, ba, euren gogoetak eta iritziak azalduko dituzte. Ostean, eurek amaitzen dutenean, 30 minutuko solasaldia egingo dugu. Baina, ohartarazi nahi dizuet, solasaldi horretan, zuek egin ahal dituzuen galderak, gogoetak, iritziak eta abar, egin behar dituzuela, banatuko zaizkizuen kartulina batzuetan. Eta kartulina horiek gero jasoko ditugu, eta erantzunei pasoa emango diegu. Hori batetik, bestetik online jarraitzen ari zaretenoi, amaiak txat baten ardura du, eta galdera horiek ere txat horren bidez heltzen zaizkigunak ikusiko ditugu. Hoy estaba previsto que participase en esta mesa en la que se intenta mirar hacia un contexto internacional fuera de Euskal Herria, Cristian Terwolseimer, director del Instituto Catalán Internacional de la Pau, pero por un problema familiar grave no ha podido estar hoy en la jornada. Desde aquí queremos enviarle un fuerte abrazo y ánimo, que todo salga bien. En su lugar, y le agradecemos enormemente el esfuerzo que ha hecho en tan poco tiempo, tenemos a Jaume López, online. Buen día, Jaume. Buen día, egunon. Egunon. Y Guilén García, egunon, Guilén. Bueno, Jaume López es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, ha visitado nuestra tierra más de una vez para hablar del proceso catalán, entre otras cosas. Además, es colaborador habitual de Eusko Ikaskuntza, en concreto en el proyecto Conflictos Territoriales de Soberanía en Europa, Buenas Prácticas y Propuestas de Resolución. Además de eso, es autor del libro La Independencia de Cataluña, explicada a mis amigos españoles. Jaume, cuando quieras, puedes empezar a hablar, ya sabes el tema, ya sabes cuál es el objetivo. Se me hace un poco raro hablarte dándote la espalda, pero bueno, os recordamos de todas formas que tenéis servicio de interpretación, Y bueno, Jaume, es tu turno, después hablaremos con Guilén García. Estupendo. Bueno, pues como decía Egunon, buen día, buenos días a todos. Espero que me estéis oyendo bien. Si hay cualquier problema, pues me comentáis. Yo a vosotros sí que os veo frontalmente, con lo cual pues no tengo esta sensación extraña. Y como bien decías, bueno, mi idea es un poquito estructurar estos 25 minutos, esta media hora que me habéis proporcionado para hablar de este tema, un poco articulando en cuatro grandes bloques. Así pues, bueno, ahora pasaré a compartirlos mínimamente. Así pues tampoco tendremos todos un mapa de lo que voy a ir diciendo de entrada. Voy a compartir la pantalla. Tampoco tendré ocasión de decir muchas tonterías, digamos, ¿no? Entonces, a ver, espero que se vea bien. Fijaros que en el título me voy, digamos, sobre todo a referir a estos temas, al tema de la confianza, sobre todo, aplicando una perspectiva catalana o digamos, teniendo en cuenta
a lo que ha ocurrido, ejemplos que puedan servir, no de modelo, pero quizás sí de espejo, de una perspectiva comparada más, que pueda ser útil, sobre todo para mí, lo importante es que pueda ser útil en la reflexión que estáis haciendo en el contexto de Navarra, ¿no? Pero antes de pasar a hablar de algunas experiencias, de algunas herramientas en el caso catalán, me gustaría hacer algunas reflexiones generales para centrar como mínimo mi exposición, que creo que son relevantes porque también, escuchando la introducción anterior, creo que están sobre la mesa en todo este proyecto que estáis planteando. Así, en el primer bloque me gustaría hacer unas breves, brevísimas, pero en todo caso unas breves reflexiones previas sobre estos conceptos de confrontación, polarización y confianza. Bueno, vamos allá. La primera cuestión, yo creo que la pasamos a veces muy rápidamente por alto, pero creo que es de una relevancia muy importante y que hay que ponerlo sobre la mesa, aunque sea en el punto cero. Y es que vivimos afortunadamente en un periodo en general de deslegitimación de la violencia física. Es decir, política, en la política, esto no ha sido siempre así. Más bien yo diría que, o sea, en ciertos lugares más que en otros, la violencia se ha entendido como una fórmula más o una fórmula también de actuar en el ámbito político. Y cuando estamos ahora hablando de confrontación, hay que recordar que estamos hablando de una confrontación en un periodo que quizás en el futuro va a cambiar, pero en un periodo en el que hay un consenso muy amplio, socialmente muy transversal, sobre, digamos, la deslegitimación de la violencia física, ¿no? Entonces, yo creo que eso es relevante tenerlo en cuenta porque nunca ha sido así, perdón, nunca ha habido momentos en que no ha sido así y pues no sabemos qué pasará en el futuro tampoco, ¿no? Pero en todo caso, estamos hablando, por lo tanto, de una confrontación en otro sentido, ¿no? Y creo que tenemos que felicitarnos todos de esta deslegitimación generalizada, ¿no? Como un valor, digamos, subyacente, ¿no? En la sociedad. Me refiero a todos los tipos de violencia física, ¿eh? También, pues bueno, podríamos hablar de enfrentamientos entre patronal y sindicatos, terrorismo, etc. Bien, ahora bien, otra característica, otro rasgo del momento actual en el que estamos situados es que, y supone un reto en este sentido a la democracia, es que probablemente estamos en un momento, en un sistema, en un momento político, en el que tenemos que enfrentarnos por primera vez a unas tecnologías que tienen un impacto polarizante dentro del debate político. La polarización no es una novedad, pero lo que sí es una novedad es que en las democracias actuales hacemos política, o en parte, digamos, la política se complementa a través de unas tecnologías, de las redes sociales, que en sí mismas tienden a la polarización. Eso no quiere decir que haya que criticarlas en sí mismas, pero tienden a la polarización. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Bueno, sabemos que las redes virtuales fomentan la hiperconexión, que generan efectos burbuja, que permiten que haya un minifundismo en los medios de comunicación y, en definitiva, porque se van ampliando la oferta a la carta para cada uno de los perfiles, de los rasgos, y, en definitiva, lo que estamos consiguiendo es que y haya la posibilidad de vivir, ¿no?, las 24 horas completamente, digamos, inmerso de un único discurso, de un único perfil de, digamos, de valores, que por lo tanto refuerza la posición y evidentemente te distancia de la de otros. Por lo tanto, esa tecnología, que es una novedad, supone un reto para las democracias en general. Digamos, sabemos claramente, ¿no?, el caso paradigmático es Estados Unidos, y vemos que, por lo tanto, esa tensión está subyacente en el momento actual. Voy a dejar de compartir a la pantalla para que estos últimos puntos de este primer bloque veáis un poco mejor y los voy siguiendo. ¿Qué podemos decir además, ¿no?, como en este marco general, genérico? Bueno, estamos en un momento en el que ponemos, digamos, de la importancia de lo que se ha llamado guerras culturales, ¿no? Es decir, muchos de los enfrentamientos o las confrontaciones, incluso de los cleavages que estamos observando en las democracias actuales,
no se dan, digamos, en el ámbito laboral, por ejemplo, o no en primer término, ¿no? Entre dos clases sociales, o no se dan a nivel, diríamos, de intereses materiales, sino que justamente, ¿no?, en el marco de esa nueva tecnología, los valores y el que tenía la visión genera, polariza en un eje muy cultural, en un eje que tiene que ver muy poco con el, digamos, con lo material y que, por lo tanto, podríamos decir que es de difícil negociación porque es mucho menos racional que otros ámbitos de conflicto. Si estamos hablando de un conflicto, por ejemplo, entre un trabajador y un empresario, el ámbito de negociación puede racionalizarse más fácilmente porque al final sabes cuáles son los intereses que cada uno está defendiendo, ¿no? Yo quiero que me aumentes el sueldo, yo no quiero y tal. Pero cuando la polarización tiene que ver con guerras culturales, con cómo entiendo yo el mundo y, digamos, desde qué valores lo estoy observando, bueno, eso complica una negociación racional y, digamos, lo que fomenta es que nos situemos en un elemento más emocional del que me gustaría hablar también unos minutitos. Por lo tanto, seamos conscientes de que, en general, ¿no?, en estas democracias occidentales, estamos más que en otras ocasiones ante el reto de gestionar lo que de una manera genérica se ha denominado guerras culturales y que tiene esta complicación que es la emocionalidad, ¿no?, de cada una de las posiciones, ¿no? Bueno, digamos, ¿qué hacemos en todo caso que se ha hecho tradicionalmente o que se ha valorado, ¿no?, en las democracias de una manera muy destacada, tanto por la ciencia política como yo diría que es de sentido común, pero la ciencia política sin duda lleva mucho tiempo pensando sobre la importancia de la confianza, esta idea, este concepto que centra el debate de hoy seguramente, la importancia del capital social, que es como lo hemos denominado, digamos, en el ámbito de la ciencia política. Incluso se le ha denominado a veces como la riqueza de los que no tienen petróleo, ¿no? ¿En qué sentido la riqueza de los que no tienen petróleo? Bueno, pues que es evidente que si existe confianza y cohesión social, muchos retos, tanto desde el punto de vista cultural, pero también económico, etcétera, serán más fáciles de abordar porque habrá menos, digamos, complicaciones incluso para negociar, digamos que habrá menos calles sin salida, callejones sin salida, y por lo tanto hay una preocupación evidente siempre en cualquier democracia sobre el fomento de ese capital social, que en definitiva es a lo que podemos denominar confianza, ¿no? ¿Cuál ha sido la fábrica? Por tanto, hay una preocupación clara en cualquier sociedad sobre cómo fomentar esa confianza. ¿Y cuál ha sido la fábrica tradicional de generar capital social? Bueno, en estas democracias, la fábrica tradicional ha sido el nation building, ha sido la construcción de una identidad nacional. Es decir, no podemos desvincular el impulso hacia la mejora de esa confianza entre clases sociales, entre géneros, entre razas, entre edades, entre generaciones, del impulso de una idea nacional, de una identidad común que permite, ¿no?, pasar de una comunidad de intereses, que es pragmática, ¿no? Bueno, yo confío porque vivo al lado tuyo y por lo tanto sería un rollo, tendría que invertir muchos costes, digamos, si ahora tuviera que desconfiar. Pasamos, digo, de una comunidad de intereses pragmática que tiene planteada desde el inicio unos límites claros a una comunidad de identificación identitaria entre iguales, ¿no?, que va más allá de, digamos, el conocimiento entre vecinos, sino que intenta, ¿no?, fomentar esa confianza a partir de la convicción de que todos los que vivimos en un mismo territorio tenemos algunas ideas comunes sobre nuestra identidad colectiva y que somos iguales, ¿eh?, y que nos expresamos sobre algunos consensos de una misma manera, ¿no? Por lo tanto, así como un marco general, ¿no?, de entrada me gustaría subrayar la idea de que la confianza es en cualquier sociedad democrática un elemento de preocupación y un reto, un objetivo a conseguir importante en cualquier sociedad, que estamos ahora ante el reto de la polarización de esas guerras culturales, pero que en todo caso, repito, la idea, digamos, la fórmula tradicional, habitual, de generar confianza entre personas que somos siempre, en el fondo, desiguales, ha sido el nation building. Voy a pasar al segundo bloque. Ya os he dicho que intentaré no decir demasiadas tonterías, así que iré por bloques.
y no me perderé. ¿Cómo aplicamos todo esto a Navarra y, bueno, para seguir con el ejemplo, lo que después os hablaré en Cataluña, ¿no? ¿Cómo este marco general afecta a estos dos casos, ¿no? En primer lugar, lo que había que decir es que en la medida en que Navarra y Cataluña son dos democracias occidentales, bueno, pues hemos de esperar que esos retos, esas dificultades, ¿no? Esa influencia de las redes, esa, bueno, pues les afecte de entrada como a otras democracias, con lo cual el reto, hay una parte del reto común, ¿no? Pero obviamente, ciertamente, hay un reto diferencial del que probablemente sea el que protagoniza o el que centra la atención de la jornada de hoy, ¿no? Que es que tanto Navarra como Cataluña podemos considerar que son sociedades duales, ¿no? ¿Duales en qué sentido? En que son sociedades donde hay dos lenguas e incluso, seguramente, dos identidades nacionales, ¿no? A mí, en todo caso, no me gusta en absoluto utilizar un término que, desde el punto de vista de la ciencia política, se ha hecho bastante habitual porque forma parte de todo un marco teórico, que es el término de sociedades divididas, ¿no? Divided societies, que me parece que es muy poco neutro y que no nos ayuda demasiado, justamente con los términos teóricos han de ayudar a la observación neutral y al análisis. Pero, efectivamente, ¿no? Si queremos buscar literatura sobre el caso de Navarra, sobre el caso de Cataluña, en su diferencia respecto a otras democracias, tendremos que ir a buscar, ¿no?, en el Google o en el Google Scholar, Divided Societies, ¿no? Bueno, ¿qué implica, ¿no?, que esta diferencia de estos dos casos respecto a lo que decía yo antes sobre las democracias occidentales? ¿Qué nuevos retos plantea? De entrada, plantea un reto, que es que si antes hablábamos de la importancia de la relación que existe entre la generación de confianza generalizada y el nation building, aquí tenemos de entrada dos identidades nacionales y, por lo tanto, dos nation buildings contrapuestos. Hay claramente en estas dos sociedades una aspiración, como mínimo de una parte de la sociedad, a generar un nation building alternativo, subestatal. Y eso tiene, ¿no?, quizás no se analice de esta manera habitualmente, pero en el tema que estamos tratando, claramente tiene un impacto sobre las confianzas y las desconfianzas. Especialmente porque, y este es el tercer punto, la división, digamos, el aprovechamiento de esta dualidad, la división entre comunidades, no solo es un arma electoralista, como en cualquier otra democracia occidental. Recordemos, por ejemplo, cuántas veces se ha analizado el caso de Trump, ¿no?, las campañas electorales de Trump, como un intento de generar dos naciones, pese a la gorra, ¿no?, de American First, pese al eslogan, como Trump, ¿no?, en este marco de polarización, estaba en realidad desgajando dos naciones, dos comunidades, en una sociedad que no es dual de entrada, pero dos naciones con el interés de ganar en un sistema mayoritario por un voto. Si conseguimos desgajar la comunidad en dos y mi comunidad, a la que yo apelo, la que se confronta con la otra, tiene un voto más, en un marco electoral, digamos, mayoritario, y he ganado las elecciones, ¿no? Entonces, la división entre comunidades es un arma electoralista en cualquier contexto, y especialmente si es un contexto de polarización. Pero además, en un contexto como el navarro o el catalán, estamos entendiendo, podemos ver que además esa división es un arma nacionalista. Nacionalista por parte del Estado, por parte del que ya tiene un nation building construido. Porque, evidentemente, en la medida en que no se pueda generar una confianza, como tienen otras democracias occidentales, en el conjunto de la comunidad política, en este caso de una comunidad autónoma, pues no habrá, digamos, la posibilidad de generar, ¿no?, una ubicación, ¿no?, una identidad común. Por tanto, fijémonos, también yo creo que vale la pena, antes de pasar a los ejemplos, en esta reflexión general, darnos cuenta de que los impulsos, el esfuerzo fundamental en favor de la confianza entre comunidades en una sociedad dual, generalmente viene de la mano, viene impulsada por aquellos que tienen una conexión o una voluntad de desarrollar un nacionalismo subestatal. Con nacionalismo, sencillamente, estoy utilizando un concepto neutro, de generar una comunidad nacional que no coincide con la comunidad del Estado. En cambio, aquellos que tienen otra identidad nacional o que desde otra identidad nacional hacen política, pues sus estrategias, en todo caso, no irán a favorecer
esa confianza. Incluso pueden ir a generar esa desconfianza porque tiene un rédito político y finalmente electoral. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos hablando de confianza, sociedades duales, parece que la carga de la prueba y sobre todo el esfuerzo siempre vaya de la misma parte de la comunidad, ¿no? Parece que, bueno, pues aquí, en el caso de Navarra, pues la comunidad más euskaldun o que tiene, digamos, o que es alternativa a la comunidad española, la identidad nacional española, ostras, va haciendo proyectos de este tipo y no ve de la contraparte un esfuerzo similar. Bueno, eso es completamente lógico, no solo por una cuestión estratégica, probablemente es que además no hay ninguna necesidad, o sea, desde el punto de vista estratégico no hay voluntad, desde el punto de vista, digamos, de la percepción, no hay necesidad, porque no hay una voluntad de construir, digamos, una sociedad cohesionada a este nivel. Bueno, pues el nivel es otro. Por lo tanto, sencillamente, pues eso, señalar que la preocupación efectivamente, que hace subida para unos y bajada para otros, y que la preocupación está más bien en una de estas dos comunidades, no está, digamos, equilibrada, ¿no? La preocupación sobre la generación de una confianza y la superación de las desconfianzas entre esas dos comunidades de la sociedad dual. De hecho, estamos hablando de un tema, digamos, antiguo, de un tema que tiene un gran recorrido, que no es, digamos, reciente en absoluto, y que en el caso de Cataluña se pone muy de manifiesto ya al principio de la transición, cuando hay un eslogan absolutamente, digamos, generalizado, porque lo adoptan desde el Partido Comunista y el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el SUC, hasta las formaciones nacionalistas, por tanto, es muy transversal, que es este lema de un solo poble, ¿no? Un solo pueblo. Es decir, que el objetivo es conseguir un solo pueblo. Eso va a generar una serie de consensos iniciales en la comunidad autónoma, como por ejemplo, pues bueno, la inmersión lingüística, etcétera, es importante. Pero ¿qué nos estamos dando cuenta? O que de una manera quizás incluso más abrupta y sorprendente nos hemos dado cuenta a través del proceso soberanista que ha vivido Cataluña, y ha sido una sorpresa para muchos, y es que no lo hemos conseguido. Es decir, que el que haya un mínimo conocimiento de catalán en absoluto quiere decir que haya un sentimiento común y que se hayan superado todas las desconfianzas de las que podríamos partir en la etapa de la transición. En absoluto. Incluso hemos visto, hemos podido comprobar con sorpresa para muchos que hay una, digamos que la lengua sigue siendo el principal indicador, la lengua propia, la lengua primera, sigue siendo el principal indicador de comportamiento político en Cataluña, no la clase social, no la generación, por ejemplo, y es algo que pensábamos que podríamos superar, ¿no? Con, digamos, y que sería algo del pasado, pero el proxy principal para, digamos, predecir el comportamiento político y electoral de un ciudadano en Cataluña, si solo tienes una pregunta que puedes hacerle, no sabes qué votará y no sabes la edad, el género, tal. Bueno, si solo tienes una, bueno, donde vas a reducir más varianza, donde te vas a aproximar más, es preguntándole qué lengua habla. Y eso es una sorpresa, porque efectivamente nos vuelve a, digamos, a confrontar con la existencia de esa dualidad que pensábamos, digamos, diferenciada con respecto de otras democracias. Bueno, voy a pasar al tercer bloque y solo hay cuatro bloques, os recuerdo, o sea que creo que voy más o menos bien de tiempo, pero voy a acelerar un poquito. Bueno, ¿qué quiere decir cuando hablamos de, o qué queremos decir, o qué quiero decir yo como mínimo, ¿no? Cuando hablo de confianza entre comunidades lingüísticas y comunidades nacionales, como la que estamos refiriéndonos ahora al hablar de Navarra y Cataluña? Bueno, es obvio que cuando hablo de desconfianza no me estoy refiriendo a que yo no confiaré, digamos, a una canguro, a un canguro o a alguien que me ayude con mi hijo, dependiendo de la lengua de que hable, ¿no? No estamos hablando de, o cuando vaya al banco no pondré mi dinero porque desconfío. No estamos hablando de este tipo de confianza que efectivamente sí que es, forma parte de, digamos, de análisis más genérico, ¿no? Pero sí estamos hablando de otro tipo de confianza que es muy importante para que una sociedad como las nuestras, sociedades como estas, puedan funcionar bien. Yo entiendo que cuando hablamos de desconfianza en este contexto, en primer lugar estamos hablando de desconocimiento respecto de la otra comunidad, que puede derivar en miedo. Lógicamente no es un miedo físico, sino un miedo político, a que haya una decisión que me pueda afectar, que me altere mi vida y o que pueda, digamos, suponer pues un perjuicio evidente para mí. Por lo tanto, tengo miedo, ¿no? Y además de ese desconocimiento
puede generar una cierta o una total aversión, ¿no? Digamos una aversión, hablábamos antes de la importancia de las emociones, un rechazo, ¿no? Incluso un odio. En cambio, cuando hablamos de confianza, en este contexto, estamos hablando, entiendo yo, más de la existencia de una comunicación mutua que puede derivar en comprensión de las razones de la situación del otro, y eso puede derivar en reconocimiento e incluso en valoración, en decir, oye, pues no está tan mal, oye, pues sí, ¿no? En esa valoración positiva hacia el otro, ¿no? Fijaros que cuando estamos hablando, por lo tanto, en estos términos de desconfianza y confianza, las emociones son mucho más importantes que las razones. Estamos, digamos, y por lo tanto, cuando hablemos de herramientas y de formas de intervención, tenemos que centrarnos en la idea de que lo que queremos, digamos, a lo que queremos contribuir, sobre lo que queremos afectar, es sobre las emociones, no sobre las razones. Es decir, dicho de una manera, no porque no sean importantes, sino porque esa reflexión ya la hemos hecho previamente. Es decir, no se trata ahora de pensar si podemos reducir los costes, por ejemplo, del aprendizaje de una lengua, para que, digamos, racionalmente haya más, digamos, incentivos para estudiarla, o los premios de estudiarla, porque entonces si eres funcionario tendrás unos puntos más. Yo no digo que ese elemento no tenga que mantenerse, pero ojo, ahora estamos hablando de otro marco, estamos hablando del marco de las emociones, no tanto de las razones, ¿no? Y además estamos hablando de las emociones también en un segundo nivel, entiendo, y por eso también es difícil de gestionarlo. Porque estamos hablando de las emociones, no de las instituciones, que podía ser tanto razones como instituciones un primer paso. Me explico. En sociedades duales como Bélgica, ya hay una larga tradición, digamos, de instituciones diseñadas para gestionar esa dualidad, de tal manera que haya un, digamos, pues eso, ¿no? Una posibilidad de que las dos comunidades o las tres puedan, digamos, decidir políticamente sobre algunas cuestiones, puedan vetarse mutuamente, digamos, en definitiva, puedan, digamos, articularse institucionalmente, equilibrarse a nivel de élites. Es lo que llamamos el consorcionalismo, ¿no? Pero fijaros, en el caso de Bélgica, que puede funcionar a un cierto nivel, tuvimos hace unos años, ¿no?, la consecuencia de que durante un año y medio, justamente producto de estas reglas de equilibrio, de este consorcionalismo, no había un gobierno. Durante un año y medio no hubo un gobierno. Y eso separó a la ciudadanía, ¿no? Esas reglas que estaban justamente a nivel institucional pensadas para generar, no quizás, bueno, comunicación mutua, un cierto reconocimiento, eran, ¿no?, las responsables de algo que alejaba de la política de la ciudadanía, que no entendía cómo es posible que durante un año y medio no haya una formación de gobierno. Y eso generó, eso voy a hablar también inmediatamente, una experiencia interesante de liberación para entrecruzar comunidades, que es el GEMIL. El GEMIL, ¿no?, como su nombre indica, fue una experiencia, un proyecto, una experiencia realizada en la que participaban 1,000 ciudadanos belgas de distintas comunidades, para, digamos, pensar entre ellos sobre políticas públicas con la idea de superar, digamos, los problemas en el sistema institucional, que había sido diseñado justamente para generar una cierta confianza o como mínimo un cierto equilibrio entre las instituciones. Dicho en otras palabras, y con esto voy a cerrar el tercer bloque, no estamos hablando en absoluto de adaptación. Yo entiendo que el reto que estamos, que es Cuecascunsa y que todos, y también en Cataluña, estamos, digamos, intentando abordar, no es el reto de la adaptación pragmática con un diseño institucional, que más o menos eso, aunque siempre hay, digamos, elementos de mejora, es un reto en parte conseguido, ¿no? Sino que estamos hablando más del otro reto nuevo, que entiendo que es de segunda generación respecto del anterior, que es el de la integración emocional. El de que esos ciudadanos, bueno, podían entender que las instituciones ya se iban equilibrando, pero querían algo más, ¿no? Y ese reto, que es nuevo en este sentido de segunda edición, de 2.0, a ese reto, ojo, hay que contraponerle también una idea importante. En primer lugar, la desconfianza, aunque queramos nosotros trabajar ahora el elemento emocional, entiendo, es una desconfianza que surge de una base estructural. Es decir, en el caso catalán, por ejemplo, bueno, hay ciudadanos catalanes que viven vidas absolutamente paralelas, porque geográficamente, territorialmente, culturalmente, incluso a veces ocupacionalmente,
viven en territorios completamente distintos. Es decir, si tú vives en un municipio de 50.000 personas en las que 40.000 hablan en una lengua y tienen unos valores, bueno, pues eso ninguna aproximación de entrada, ¿no? Como las que estamos pensando nosotros, nos va a cambiar la configuración de un barrio. Por lo tanto, no olvidemos que hay una base estructural en esa desconfianza, que después genera un elemento emocional sobre el cual queremos incidir, pero la base estructural probablemente la toquemos un poco. Y además hay otro elemento aún que refuerza la dificultad, la importancia, digamos, del reto, y es que la desconfianza tiene una base evolutiva clara. Es decir, estamos hechos todos y cada uno de nosotros para confiar entre aquellos a los que nos parecemos. Por eso es importante el nation building, aunque no hubiera ese conocimiento, digamos, más neurológico como hoy conocemos. Digamos, la desconfianza evolutivamente es, digamos, de lo que partimos todos. Es lo fácil, es decir, en las sociedades duales se ha de hacer un esfuerzo especial. Tenemos que ser conscientes además que es hacer un esfuerzo especial para superar ciertos elementos como son una base estructural de la desconfianza y una base evolutiva que están ahí, ¿no? Sobre los cuales posiblemente podremos tocar poco. A mí siempre en este sentido, continuando con el ejemplo belga, y ya paso enseguida a citar como mínimo los ejemplos catalanes, me gusta recordar que hace unos años, hace ya bastantes años, porque siempre digo hace unos años, pasan los años, digamos que hubo una experiencia para, digamos, radiografiar las redes telefónicas, las conversaciones telefónicas entre los ciudadanos belgas. Y esas redes, que estaban completamente, había un gráfico visual muy, muy claro, digamos, respondían claramente a patrones lingüísticos. Es decir, que aunque estuvieran ubicados, ¿no?, los hijos, las familias, en territorios distintos, en realidad, digamos, la proporción de flamencos hablando por teléfono con flamencos y francoparlantes, digamos, hablando con francoparlantes, pues era evidente, ¿no? Bueno, porque lo natural es hacerlo, es lo fácil, ¿no? Vamos siempre a lo fácil de manera natural. Por tanto, la dimensión de los retos que tenemos enfrente es mayúsculo, es especialmente relevante en sociedades duales como las nuestras, y ante esto, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, esforzarnos e intentar aprender de los demás y, bueno, pues en este sentido, de una manera muy, 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 digamos, sintética, y después en el debate, si queréis, pues a lo mejor podemos ampliarlo, os voy a comentar brevemente, a describir algunas herramientas que se han intentado, que se han probado, que están sobre la mesa en el caso de la experiencia catalana, ¿no? En primer lugar, voy a dejar de compartir pantalla porque creo que ya esto más o menos así me veis o nos vemos un poquito más. En primer lugar, desde el punto de vista de la deliberación, ¿no? Es evidente que la deliberación es un posible ámbito para el encuentro, ¿no? Siempre que esta deliberación se haga de una determinada manera, evidentemente. ¿Por qué? Porque por lo que se decía antes, ¿no? Si no hay ninguna metodología, digamos, concreta para justamente producir esa integración en la deliberación, vamos a deliberar entre iguales, vamos a, digamos, a encontrarnos voluntariamente en una asamblea, vamos a acudir a aquellos que ya tenemos un determinado perfil de género, de edad, de digamos, cultural, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, es muy importante que esa deliberación se diseñe de una determinada manera. Más teniendo en cuenta, hace poco leía un artículo en el que, de manera experimental, no definitiva, pero se ponía de manifiesto que deliberar con los propios en realidad polariza, porque te da nuevos argumentos que tú no tenías para poder mantener tu posición, con lo cual es muy importante que esa deliberación sea de una determinada manera, ¿no? En general, para conseguirlo, se ha optado muchísimas veces por el sorteo, ¿no? Es el caso del G1000, es el caso, pues, de algunos procesos constituyentes o de reforma constitucional deliberativa, como el caso irlandés, y eso es lo que se pretendía hacer en el caso del proceso del debate constituyente en Cataluña, que es un proceso que se puso en marcha por la sociedad civil en el 2016-2017, con ese objetivo precisamente, ¿no?, de generar un ámbito de deliberación que, en definitiva, al final, hablando sobre los anhelos del país, generara espacios de conexión mutua, de reconocimiento. Ese, podríamos alargarnos, pero ese proyecto no se acabó desarrollando y sencillamente creo que vale la pena remarcar aquí, en general, una de las dificultades de estos proyectos, ¿no?, que en ese caso afectó. Y es que para una deliberación de este tipo no solo es necesaria un diseño determinado para generar esa confianza mutua, sino además tiene que haber un acuerdo muy amplio.
tanto institucional como, digamos, social, para que nadie pueda decir que es un proceso de parte, que es lo que pasó también con este proyecto Reinicia Cataluña, hacer un reset en Cataluña, en el que cuando íbamos por los pueblos, y digo íbamos porque yo estuve involucrado, digamos, a presentar y, digamos, promover este tipo de herramienta, pues había siempre la reflexión o, digamos, la idea de que esto era, digamos, un proyecto de los independentistas, cuando, digamos, era para hablar sobre Cataluña. Entonces, bueno, es necesario superar, ¿no?, todas estas barreras para que una deliberación pueda ir en sentido como el que estamos esperando, ¿no? En segundo lugar, mucho más rápidamente, bueno, el capital social bridging, ¿no?, bridging o puente, que es el intentar conectar distintas luchas o movimientos en una única, digamos, espacio. Eso es lo que está haciendo desde hace un par o tres de años Òmnium Cultural con su proyecto Lluitas Compartidas, Luchas Compartidas, que yo creo que es un proyecto muy interesante que está vivo, a diferencia de lo que os planteaba antes, aunque sí que hay un debate constituyente promovido también por algún partido, pero en este caso las luchas compartidas, justamente, para decirlo muy rápido, intentaba vincular el 15M con el 1 de octubre, digamos, ¿no? Es decir, y por lo tanto, las luchas vecinales, las luchas por una vivienda, digamos, por el derecho a la vivienda, las luchas ecologistas, la lucha antifranquista, cuando hablamos del pasado, en contra de la mili, etcétera, pues que todos esos luchadores, activistas, quieran compartir unos elementos básicos. Yo creo que eso tiene recorrido, pero de nuevo tiene grandes dificultades, porque, bueno, justamente, ¿no?, la lucha, el activismo de signo nacionalista, cohesionador, ¿no?, de una comunidad política distinta a la del resto del Estado, a menudo se ha visto con recelo por parte de otras luchas, pero bueno, se puede ir avanzando, también podemos hablar de esto más adelante. Recuerdo perfectamente, por eso, el 15M en Cataluña en el 2011, las dificultades, lo puedo decir como, si queréis, como una experiencia personal anecdótica, pero que creo que simboliza la dificultad de integración entre esas dos culturas. Recuerdo que en Plaza Cataluña, en Barcelona, en el centro de Barcelona, había pues una acampada, como en otras muchas ciudades, y hubo grandes dificultades para generar un debate, para sencillamente presentar un debate sobre la autodeterminación en el contexto del 15M, porque no era visto como un debate pertinente en esa acampada, ¿no? Tercer elemento, se lo pasaré más rápido todavía, que es la importancia de la comunicación no violenta y la creación de identidades colectivas fundamentadas en la empatía y el intentar, digamos, el ser lo mínimo, en una comunicación, lo mínimo cargada posible de valores, que son a priori, que son percepciones propias, es decir, centrándose más en la necesidad y en la petición, en qué pido a los otros. Yo aquí me gustaría alargarme porque es todo un elemento que he ido aprendiendo últimamente, que desgraciadamente tiene muy poca conexión con la ciencia política, pero quizás conozcáis a Marshall Rosenberg y todo lo que es la comunicación no violenta. Yo aquí os pongo algún libro, este es el Resolver los conflictos con la comunicación no violenta, o El corazón del cambio social. Yo creo que hay mucho por explorar desde este punto de vista, de cómo generar una comunicación, porque en definitiva gran parte de los problemas que tenemos son comunicativos y del lost in translation, que supone que cada una de estas comunidades tiene unos a priori y unas formas de entender las cosas distintas, ¿no? Entonces, el generar proyectos fundamentados, aunque repito que eso no es justamente mainstream, desgraciadamente, pero generándolos en la comunicación no violenta, en la observación, en la declaración del sentimiento, en la necesidad, en la petición, yo creo que eso suena chino, pero es muy importante para como herramienta, ¿no? Y ya voy acabando en este último minuto. Finalmente, bueno, yo creo que hay que hacer un repensamiento de lo que supone una identidad común que pueda trascender el proxy, digamos, como decía, más destacado de cada una de estas comunidades, de las sociedades duales, que es la lengua. Y en este sentido también hay mucho camino por recorrer. Yo hace unos meses escribí sobre la catalanidad en distintos periódicos y en distintos artículos, y eso se convirtió en un tuit que voy a leer, que decía lo siguiente, traduzco del catalán:
cuando la catalanidad se deslibre del catalán y al mismo tiempo sea su máxima protección y garantía, cuando la lengua no sea el valor supremo de la catalanidad, bueno, pues conseguiremos una mayor cohesión social. Eso generó mucho rechazo por parte de grandes sectores que, digamos, no entendían cómo se podía defender la cohesión social apelando a valores que estuvieran por encima del propio catalán. Bueno, yo creo que aquí hay un camino a recorrer justamente para generar confianza, que es, digamos situarse en qué elementos de orgullo, y de reconocimiento mutuo pueden ir más allá de aquellos elementos que tradicionalmente hemos ido conectando con una u otra de estas identidades, ¿no? Es decir, pasar un poco del reconocimiento a la admiración mutua por unos valores que compartimos. Esto también nos llevaría a un gran debate, que voy a cerrar con esta pregunta, que me planteo. Y es que, bueno, hemos dicho que hay un elemento estructural en esa desconfianza y no he citado demasiado los medios de comunicación. Sí lo he dicho al principio, pero no lo he dicho ahora en el caso vasco, navarro o catalán. Pero es evidente que los medios de comunicación y medios de comunicación pública tienen una posibilidad de incidir de manera importante sobre esta situación. Claro, aquí mi pregunta de futuro también, aunque sea una subpregunta, no es la pregunta principal, es hasta qué punto podemos conseguir o estamos dispuestos a conseguir una sociedad no dual, siendo una pero convirtiéndola definitivamente en una comunidad bilingüe. Es decir, cuando hay sociedades duales, siempre hay un poco por parte de las dos comunidades, hay o bien el imaginario o la voluntad política de que, bueno, finalmente hay una lengua principal y esa lengua, pues bueno, lo que no sabemos es en un ping-pong cuál va a ser. Y tenemos todas razones para que sea una u otra. Pero mi pregunta es, ¿superar la dualidad no pasa necesariamente por aceptar la dualidad en otro sentido? Digamos, el bilingüismo en sentido profundo o la biculturalidad en un sentido profundo. No lo sé, en todo caso es una pregunta que lanzo para acabar mi exposición, que espero que haya podido ser de utilidad y que pueda contribuir a la mañana de hoy, a la jornada que estáis teniendo aquí en Iruña. Muchas gracias, es que ricasco. Muchas gracias, Jaume. Gurekin. Gurekin dugu Gilen Garcia, berriro gogoarazten dizuet itzulpenerako zerbitzua duzuela smartphonearen bidez. Gilen Garcia politologoa da eta Debako alkatea legealdi honetan. Zorionak. Eskerrik asko. Eta zera bertatik bertara ezagutu ditu Ipar Irlandan bake prozesuaren gora behera batzuk, besteak beste Black Caben edo Taxi Beltzen izeneko ekimenean parte hartu zuen. Orduan guk eskatu diogu Gileni horretaz hitz egitea, nahi duzunean, Gile. Osondo. Eguno, mi esker, Euskal Hizkuntza eta Bitxoli Gilen eta Danori, zuei baita ere, ni aritzagatik. Hiru bloketan berezi dute nire aurkezpena, batetik anbizean jarri duten izen burua eta kokapena, bestetik nire esperientzia pertsonala, eta hiru kasu zehatzek jarri ditut Belfasten, Irlandan, bizidian hiru kasu ezberdin, kokapen hori egiteko. Oso baliagarria Jaumaren ekarpena, izan ere marko teoriko bat jarri dulako mahai gainean, eta nik zuzenean, gehiago parte emozionalera joko dut, harinago egiteko asmoz baita ere irudi batzu pasako ditugu, eta dia banian bizi izan itzaneko hainbat irudi, eta horien bitartez, pixat, saiatuko naizena da, zuen gan, hemen orain arte erten dian gogo eta horiek,
apiskate azalpen hau. Azalpen honi jarri diodan, aurkezpen honi jarri diodan izenburua izan da bizikidetza, konfiantzaren eskilaran eta mesfidantzaren txirristan. Zergatik, konfiantzaren lanketa, apiskate jaunek esatezun abia puntutikan, oinarritzen da errespetuan, elkarraitortzan, segurtasun sentsazio baten, informazio partekatua behar da, nolabait, nahiz eta gero iritzi edo perspektiba ezberdinak egon. Mesfidantza berriz, txirrista bada. Hau da, lanketa gutxiago behar du, beldura gaientzen da, fake news edo bestearekiko, beste kontzenturiozko gaientzen dana, eta oinarri baten ba, ez jakin nahia. Hau da, bestearen errealitate hori ez jakitea. Lehen da biziko argazkia jarriko dugu. Bueno, Belfastera joan itzan niri 2013an, Belfast Irlandako Irlako bigarren hiri nagusia da, baina administratiboki muga berezitua dauka, Erresuma Batuaren barruan dago, eta Irlanda hegoaldean ditugu 26 konderri, eta iparraldean 6. Ena izartuko gatazkaren azalpenean, imaginatzen dut desiente zagutzen dezuela, baina erabiliko ditutenez bi komunidadeen kontzeptuetan orokorrean gailendu izan da komunidade protestantea eta komunidade katolikoa. Enuk esango zuzenen abanik, hau da, aldagai asko daudelako, baina balio digute, parte batetik daukagu komunidade gehiengoan katolikoa, abertzalea eta proiektu politiko gisa errepublikanismoa aldarrikatzen duna, Irlandaren batasuna, haien hizkuntza eta bat. Eta bestetik, Erresuma Batuarekiko unionismoa, eta orduan daukagu komunidade protestantea, gehiengo baten unionista, eta bueno, bi haien arteko eztabaida horrek markatu du, eztabaida detzagatik, edo gatazka markatu du orain arteko ibilbide hori. Bueno, hau da Belfasteko argazki orokor bat, iparraldean itsasoa, eta beti horrela aipatzen da, iparraldea, hegoaldea, ekialdea eta mendebaldea. Auzoak behaien barruan, aldemagundi mendebaldean bizi izan nintzen, auzo edo gune bakoitzan barruan hauek ere bereizita daude arresi fisikoen bitartez. Askotan adreilu, txapa eta zarez egindakoak, beste batzutan muga fisikoa dira, ibai bat, autopista bat edo dana dalakoa, ongi pentsatuta dago, izan ere banaketa fisiko hori 60. hamarkadan hasi izan. Bueno, Belfastera junitzen eta antxan amaitu nun, West Belfasten, Belfast mendebaldean, eta hau da Falls Road, hau da, mendebaldeko arteria nagusia. Interesgarria da, bi puskatan bereizten dalako, bi avenida nagusi ditu, Falls Road eta Shankill Road. Hau, katolikoa, republikarra, tabaratabar, eta bestaldean protestantea, unionista eta bar. Zer deitu nindun atentzioa, bueno, ni bertara gunitzen, hemen Euskal Herrian ere baneukan nire jarrera politikoa, eta bizitzan aurrera egiteaz gain, bain bat oinarri biologiko eta pragmatikotan sakondu, beste realitate bat ezagutu, eta baratabar. Ara haiatu nintzen, eta pixat komunitatearen izaera hain nabarmenakin topo egin eta atentzioa ditu ziten. Nola labur bilduko duke oso simpleki zer da komunidadea? Babesa eta kontrola. Zentzu on eta txar guztiekin kontzeptu bakoitzak euki alduna. Babesa oso ona izan alda, baina kontrolatzaia ere bihurtzen da, baina kontrolak ere albidetzen ditu. Orduan, bapixkat, ulertzen da gatazka egoera baten nola funtzionatzen duten aldagai hauek. Kasu honetan, hau nire komunidadea zan, komunidade katolikoa, eta justo hortxe bertan, bestaldera, dago, beste komunidadea, eta nahi eta nabarren mentzenet, beste kontzeptu hori, nik horrela bizi izan nolako, aiatu nintzanetik. Arresi fisikoek, mentalez gain, asko baldintzatzen gaituztelako. Eta baitare, komunitatearen barnean, nun kokatzen geran. Hau da, integrazio, adaptazio, kontzeptu hori asko gustatu zaitena, razionala da, adaptazioa, integrazio dauka, faktore emozional hori, integratzerakoan komunidade batean, nun kokatzen gaidan baita ere, eta ze zilegitasun maila daukagun, diskursoa sortzeko, eta bar.
Orduan hasi nintzen koistarentzako lanean, koista da preso republikarren hoien elkartea, eta integrazio proiektu ezberdinetan lan egin duna, eta ba, turrak, tur politikoak ematen hasi nintzen, lehenbizi itzultzen, hau da preso hoiek zuzenean azaltze zituzten testigantzak itzultzen, eta ondoren nire kabuz. Eta hor, ikusi nun zintzan presoen, presoien errealitatea, eta batez ere errelatoaren garrantzia. Eta ikusi nun, ze alde zegon, konparatuta Espainiar Estatutuko markoan daukagun errealitatea, adierazpen askatasunari dagokionez, eta bakoitzak bere bizitakoari buruz adierazteko daukan gaitasunaren inguruan. Benetan, bi mundu ezberdinetan bizia da. Gaur egun ere agerikoa da. Hauxe adibide bat jartzeagatik, Bombay Street da, kale hau erre egin zen, 1969ko udan. Hor, justo harresia jarri da, ze justo da deitzen dana interface bat, hau da, parez-parebi komunitatea dauden gunea, eta, hau da, alde batetik, gogoratzen digu, ze gertatu zen, baina bestetik ere baditugu, Irako kideak, eta bar, eta bar, eta haien memoriaren bat ere bada. Orduan, ikus dezagun zenbat gauza batzen dian oso gune txikian bestaldean, beste identidadearen berdina topatu dezakegu beste espresio batzuek. Zer da interesgarriena esango nuke konfiantzari dagokionez? Batur guztiek, bake prozesua daukatela nolabait abia puntuzat. Eta ondoren beste dan hasitzen dezakegu. Baina badakigu, aiatu ginela puntu batera, elkarrezketa puntu batera, akordio minimo batera, eta hortik abiatuta, bakoitzak berea konta dezala. Baina onera arte aiatu ginen, eta baina historia itzaiten hasia gea. Baina ez da, kudeatzen hau da, talde paramilitar unioz dinista bateko kide batek, azalduko du bere esperientzia, azalduko du zergatikan sartu zen talde paramilitar hortan, zer egintzun, eta bake prozesuan zer rol jokatu zuen, edo kartzelan zela egon zen, eta errelato zehatz bada. Nik egin dezakena zen, ikuspegi errepublikarretik, Irako ez dakit ze borroka, edo ze kampaina, edo ze realitate kartzelan, edo bake prozesuan. Orduan oso interesgarria da, komplementarioa digalako, abia puntu berbera dutelako. Naiz eta ezberdinak izan, diskurtzari dagokionean. Horrek egiten du indartu, horrek sortzen du nolabaiteko konfiantza hori. Ondoren Black Taxi gidari bezala zinintzen lanean, hau ere presoien integrazionako enpresa bat izan zen, kooperatiba bat sortu zena gatazkan erdian, 1971, ez banda bilgaizki, eta haien lehen nagusia da, serving the community, komunidadea zerbitu, ez? Nei horrek, kriston narrotasuna mate ziten, eta egite ziten, komunitate baten parte sentitzea erabat. Baina horrek ere, beste komunidadearekiko distantzia areagotzezu erabatean. Eta horrela dio, nire esperientzia propia horrela izan dalako, eta nola baiteko deskonstruzio bat egin behar izan detelako, eta taxiarekin, talantxe esango izuet, nola aiatu nintzen horrela. Black Taxiek, genuinoak edo, kooperatiba honek egite zuen azan, gatazkaren erdian, autobusak kenduzianean, Falls Road eta Shankill Roadetikan, 1969-1970 urte horietan, hiru egun egon baldin bazian auzo protestantean zerbitzu publiko hori gabe, auzo katolikoan hiru hilabete edo gehiago mantendu zian. Orduan hainbat pertsona hasi zian Londresera joaten taxiak ekartzen eta autobus zerbitzu bat ematen dute. Ni txundituta egon gaur egun hori oraindik gana eta bakoizteko ematen, barkatuko diezue. Ba, informatu nahi nola jakin ez da izan eta azkenean aukera eukinun, eta benetan oso esperientzia interesgarri izan zala. Hor ere tur politikoekin hasi nintzen, baina hor konplexiotasuna areagotu izan. Beste partea ere bizitatu behar zen. Sartu in behar zinean, baina zu bazen eraman zure konpainiako logoa. Beste osoan, Irako terroristak, eta niretzako ni erasotu aldindutenak. Orduan guzti hau eguruan dago, baina lanketa horri ekiten diot. Orduan, Shankilleko auzora, bizita gehiago eta bar. Eta nire galdera da, bi komunidade, bi bizimodu, bai eta ez, identitatean partean,
maila handi baten bai, baina asko beristen dana da klasearen arabera oso errealitate ezberdinak ematen diala han. Eta sozioekonomikoki deprimituta edo gehien deprimituta daudenak, eta datuak bai Eskoziakoak eta Glasgow eta Belfastekoa dira Europako kerrenetarikoak zentzu horretan, oso argia da, ondoren ere, ze biolentzia maila, ze drogomenpekotasun maila, ze hori, amenidak oso politak Irlandakoa, baina tabernak, farmaziak eta apustu etxeak, langile osotan, ni langile oso baten izinitzen, beste osoetan, beste realitate bat ikusten da. Hori berdina da bi partetan. Hori bai, batzuk badituzte kohesiorako elementu batzuk, agian beste batzuk zailtasun gehiokin topatzen dituztenak. Orduan nabarmenduko nuke gu eta besteak kontzeptu hori. Nik banuen gu bat, gero eta gehiago nabarmentzen zana, orduan zailagoa zan bestea ulertzen astea, bestea osora sartzen astean, hasi nintzen ikusten, ba, nire auzoko gazte batzuk izalalko ziala beste aldean zeudenak, txandal berdinakin, jarrera berdinakin, begirada hartzekoekin, orduan, gogo eta interesgarriak etorri zian garai hortan. Eta interesgarria izan zen egin gendun tur bat, hainbat lagun euskaldunak eta katalanak, eta ez nik gidatzen nuen turra, baina eskatu nien nire konpainiako beste hiru lankideri, mesedez ni laguntzeko. Proposatu nienean, ogozen Xankileko aldera, bueno, ba, oso deser osoa izan zen. Eta ikusi nuen, behaien jarrera nola zen, ulertzen dezuna da, pasadaiala 30 urte, beste aldera, inoiz jun baldin bazera, izan da, tabarkatu gezu, ba, gaiztak erin bat egiteko, eta oain, aragoaz, gure relatoa haien auzoan egitera. Hau da, gukite genuen hau, hau dia ez dakizein, ze zilegitasun osoz, horrela eraiki dutelako markoa errelatuari dagokionean. Baina, bueno, haiek ere, las zaiago zeuden, ni nintzalako turbidaria, baina haie zian, benetako protagonistak edo Belfastekoa zianak. Hemen baditu tiru argazki, azkar baten, bueno, hau da tasia eta beste murala, la tasien oroitzapen egiten duna, hau da Xankileko mural ezagunenetariko bat, UDA, Ulster Defense Associationaren beso armatuaren zera bat, urrengo murala ere oso ezaguna da, hau Folsen bihotzean dago, Sinfeineko ofizinan ondoan, eta baita ere, Bobby Sands eta hien errelatuaren parte. Eta gero beste argazkila daukat, igual epatia guetan hemen zeudelako ateako nun, baina interesgarriena ero gehien gustatzen zaitena da, hau da, Xankileko nolabaiteko plaza bat, usune bat, torre haura eta bi pikoiek ikusten dian lekuan, hori eliza katoliko bada, hori da auzo katolikoaren hasiera dorrea, hori da distantzia benetan. Arresira, lehen ikusi dugun arresia bertan dago, baina ez da behan ikusten, ez da ikusten, ez dago. Eta gertutasun maila handia izan daikela ere, distantzia dan bezala ere, guztian, denbora guztian saltoka bezala nabil, bi errealitate horien artean. Urrengo argazkia pixka lagun artekoa da, hau edia nire pixukidea zianak, nire ere interfeiz baten bizinitzen, Broadway Avenue zan, eta han muga autopista zan. Beste auzoa, oso auzo loialista edo Uztailaren 12an haien ospakizunak egite zituztenean, gure kalean etzan kotxerik aparkatzen. Erasoak egote zialako, eta bar. Hau da, eta lagun honek eskua altzatzen du, ironia moduko bat ere bada. Pintada honek esaten du Broadway Defenders, Broadwayko defendatzaia. Normalian defendatzaia horiek izaten da, modu errezenean, simplenean, eta kokapen gutxienarekin, ematen dian istilutan hau da. Defendatu behar dugu gure auzoa eta bi parteak haiena defendatzen gero eta gertuago gertatu dadin. Eta bertan bizigeanak ez gea defendaz. Baina baina teatzen dugu argazki eta demagun bapitzak garaia nola aldatzen dugu joazen eta hor dagoena nola hartzen dugu guk. Bestea Jon da, presoia, laurte kartzelan eman zituna Irako kide izateagatik. Eta bueno, bere bitartez eta beak emandako gako asko oso baliagarri izan zitzaizkiten, orain egiten ari naizen irakurketa egin ahal izateko.
nire integrazioa eta ez adaptazioa egun honi esker izan zen, nolabait, ni taberna batera joten izan brodu eia benion bertan, bertan ba, preso ipia bat, sarren taberna esan du labait, sarrekin oso ondo moldatzen nintzen, asko ikasten nunan sentzazioen elkalako, eta bertan ezagutu nuen Gerard McCampbell, irako presoi bat, blanket, manten protestan oso esanguratsua izan zen protesta baten baita ere kide eta bar, eta konbidatu ziten bere osabaren komemorazio batera, bere osaba eraile izan zen, eta horrik usin nuen, jo, ba, kolpe baten, hilada baten, parte baten, komunidade baten, sufrimenduaren argazki bat. Hor ginen, Simus Barnes, edo Rocky Barnes komemorio ziontan, bertan zegoen Gera, nigon bidatu eginduna, kartzelan egon zana, bertan zegoen bere emaztea ere politikoki implikatutako emakume bat kumandalan egin kartean, eta bere bizemea galak. Hola, buru makur dauden bi gazte horiek. Zenbar eta Garoi. Baiekin itzi denun gurutzatu eta enokan inungo ezagutzarik. Poliki-poliki eta hor da belaunaldiaren garrantzia baita ere, zein da belaunaldi horiena arteko arrakala? Zein zuria haien interesak eta zer dan nabarmetzen dutena? Nola da posible, nik nire lagun edo ezagun guztiak berro eta marrutetik gorakoak izatea. Hau da, haiekin konpartitzen nun, nire marko mentala, nire entorren lurraldea edo gatazka edo errealitate hortatikan, jende horrekin eta berriz bere semearekin, baenakin isixa ze hortaz itzen, ba, de carreras de caballos edo de perros, ez dakit pixak errealitate hori genuenkan edo futbola edo Premier Liga ez ezagutzea, eta ikusten nun zer da batu edo separatzen gaituna ez. Eta esaten nuen jo, ba, maia hundi baten politizazioa, nire identitate politikoak honek. Ekartzen hau jende batekin lotualizatera. Ondoren, esango duke, beste kontzertu zabalago baten, bizipenak. Azkenean, konpartitzen aztezenean, bueno, banik hau hola bizire, edo horrek lotze zaitu beste arekiko irikiagoa da. Politizazioarekin, ba, ideologikoagoa izan alda ez da baida. Eta azkenik empatia. Eta horrela, esango duke, familia guzti horrekin, nire Belfasteko integrazioan, haien bitartez izan zela, eta da, elkar ulertzeko gaitasun hori, oso identitate ezberdin eukita, semetikan aitara, edo aitaren gandik semera sekulako salto egon da, orain ikusi dut, identitate hori, nahiz eta oso bereizita egon zentzu politikortan, egungo Belfasteko eraikuntza eta prozesuaren ibilbidean ezinbesteko izango da, lau da. Garoik eta Zenbar izen gaelikoak eta dituztenak hoi edia. Auzo republikano hortako, etorkizuna baita ere, orduan, haiekin konektatzearen garrantzia. Eta nire aurkezpenaren azkenengo blokean esan dizuet hiru esperientzia aipatuko nizkizuela. Nik anekdota bezala baldin badere, eukinun lankide bate Black Taxitan, Michael Jackson deitzen dana, Michael Jackson jaiozan urte berekoa gainera, eta bere anaia Jake Jackson, irako kide izan zen, kartzelan egon zen bom izan zekin batera eta bar, oso pertsona ezaguna da, gaeliko iztuna, kulturan alorrean ere sekulako lanak egindakoa, oso irikia, oso didaktikoa, eta konfiantzazko sortzen duna, eta berari esker, lehen da biziko aldiz, itzegin un beste termino batzutan, UDA, edo talde paramilitar unionista bateko kide batekin, hau da lotura bera zan. Nun izan zan, H bloketan, osegre bak eta manzian kartzela hartan, bi komunidadetako presoak protestetan egon zian egoera eta estatus politikoa batik. Naiz eta, gehien bat, errepublikarrek eraman duten ze hori. Orduan, bere bitartez, lortu nun kontaktu hau, eta horrela egin du dizkizuet. Batetikan, Tommy Andrews, UDA, Ulster Defense Association eta Ulster Freedom Fighters talde paramilitarreko kidea, bere gogo eta labur bat, Jake Jacksonena,
irako kidearena, eta azkenik euskaldun batena, Irati Oleaga, anbizidana, eta justizia transizionala sakontzeko ikasketa batzuk egitera juntzan area, anbizida oraindik, sekulako lan egiten ari da, eta Relatives for Justice elkarte antzako, eta pixkate gatazkaren ondorenak, eta hainbat biktimen familiak, estatuko terrorismoa, eta bar, pilpilean dagoen gai bada, eta horrexegatik. Bueno, Tommy Andrews, Komunidade Unionistako haren gogo eta honakoa da. Maiz hitz egiten degula, gazteekin lanketa egin behar degula, biolentzia eta sektarianismoan eze erortzeko, baina gero, mehatxo handiena, sozioekonomiko kire primitutako guneetan ematen da da, horiek daukate mehatxo handiena benetan, biolentziaren bidetik, sektarianismoaren bidetik, eta bar, erortzeana, berorrek aipatzen du. Bera ere langile auzo batean bizi da. Eskilararen kontzeptu hortan, hau da, konfiantzaren eskilara hortan, zaten du urtetan gazteekin egin den lanketa oso txokuna izan da, hau da, lortu dugu bereizketa bat bake prozesuaren hasierarekin, baina hala ere, benetan aldatu behar deguna da, etxeeko diskursoak. Hau da, etxean aita dagonean, esaten, britaniko hauek edo katoliko hauek eta ez desu nazizino lotu ez dakitzen, diskurso guztiorekin etxeetikan jasotzen dana, oso zaila da, behin eta berriro errepikatzen dialako edo horren estimuluak ematen dialako kalean, ondoren edo gatazkauneetan edo tensioa areagotzen danean. Eta esaten du, eztabaida guztio horri edo etxeko diskurso hori esan nahi berri bat, eta benetan egungo testuingururako eraginkorra dianak egin behar dela. Eta esfortzu hori bakoitza bere etxean eta bere komunidadean egin behar dela da. Beretik, harresia bertan dago. Bizkat, harresi mentala gainditzeaz ari da gehiago. Naiz eta harresi fizikoak horregon bada espada tentzio honetan. Zaten du komunitateko harremana konfiantzan eraiki behar diala, ezinbestean, eta konfiantza esperientziarekin bakarrikan lortzen dela. Eta esperientzia nahikoa pilatu dutela dio. Pentsamolde bakarraren harresiek apurtu, eta onartu ez dagoela zuzena dan diskurtso bat. Hau horrela izan zan, hau ona zan, hau gaiztoa zan, hau ondo eta hau gaizki. Iraganaren inguruko errelatoen alde, pluralean. Hauek aipatzen ditudanean, haien iritziak dira. Eta proposatzen digu, gainditu beharrekoak, alderdi politikoak sorrarazten duten kontentzioa, azkenean bakitza bere posiziotikan eta komunidadea estutuz, utzi beharrean ez da bide irikitzea, gure bizilagunak ezagutzeko borondate eza, hori gainditu beharra bita ere, eta aipatzen du inglesez uncomfortable surroundings. Gure hain gertu, baino hain deseroso sentidiarazten gehituzten beste komunidade hori. Batzutan, literalki, da, etxe bat, bere atzeko jardinakin, harresia, jardina, etxea. Hau da, itzeiten nahi geha, ba gure arteko distantzia berean dauden, ezagutzen ez dian bi pertsona, eta elkar ezagutu nahi izan ez duten bi pertsona, bi familia, do bi komunidade. Ez jakintasuna eta ez jakin nahia, ere gainditu beharra, eta mina komunidade guztiak dutela aitortzen jakitea. Eta, behin eta berriro aipatzen du, berriro errepikatuko ez denaren bermea. Ez du inporta zer, ez tekera bueltatu behar bide hortara. Eta esaten du, elkarrezketak integridadeakin eta autentizitateakin eman behar dira. Hori Tommy Andrews, unionista. Bigarrena, Jake Jacksonek egindakoa, bizkat kulturari egiten dio lotura, konfiantzari lotuta eta bizikidaretzari lotuta. Aipatzen du, gizarte banatu guztietan, kultura eta espresio kulturala bihurtzen diala gatazkarako, aitzaki, batez ere, gatazka armatuen ondorengo prozesutan. Eta esaten du, azkenean nolabaiteko beste gerra bat bihurtzen dela kulturaren esparrua eta espresio kulturalen esparrua. Bere ikuste egitekan, esaten du, unionistak askotan salatzen gaituzte nazionalista eta republikanoak
gerra kultural baten egongo bagina bezala gurea inposatu nahian, guk gurea besterik ez aldarrikatzen dugunean. Baina, aldi berean esaten du, erronka potolo hauek ere aukera askoren marko ere badia. Eta hiru adibide jartzen ditu. Bazijoa da erosketa bat egitea, pixat, mixtoa dan area baten, ba, supermerkatu hundi batea, ba, eta nagun hemen auzo katoliko bat dagoela, hemen protestante bat, eta zentro komerziala bertan jartzen da, eta ba, antxe batzen dira danak, ez? Eta bertan ziala, eta bertan topatu zuen tango langile bat, gaeliko iztuna, eta bere semearekin ikasi zuena baita ere gaelikoz. Haien artean gaeliko ari zian, behaiek normaltasun osoz beti erabili izan duten hizkuntza eta andra nagusi batek bolta eman zula, esan du, nola atrebitzen zeate hizkuntza hori itzeitea. Oro oso zatarra da hori itzeitea. Eta behar esaten, bere gogoeta da. Ez ke ez da bakarrikan emakume hori sarratu zala gu gure hizkuntzan eri nialako, baizik eta sentitu zula eskubidea zaukala gure elkarrizketa mosteko hori adierazteko. Galdetu gabe ez da ere ekarpen bat egin nahi zuen. Beste adibide bat da, bere milionarekin ospitalera juntzala, besoan zauri bat inzulako, eta erizainak galdetu zula haber ezin izan umian izena. Gaelikoa nahiko komplexua da idazkeratik ahoskerara, ahoskatzen da, galdetu behar izan nion, horla, idazten da guk ideatzeko genuke orliaz teatxekin. Arazo berdina ikizun berakan. Adierazi zionean nola ditzezan, baina nola idatzi behar zuan, enfermerak esantzuna zan, bueno, barduan dituko diogu izenik gabeko neskatila. Beak esatezuna zan, superioridade kultural batetikan jokatzezu lauda. Ez dakiten ez, ez deten ez ulertzen, ez dauka izenik. Hori da ondorioa. Eta azkena, bere semeak, ja, nagusiagoa dana, Hurlinean, kirol gaeliko bat jokatzen ari zan ondartza batean, baina auzo edo herri nagusiki protestante batean. Hori lehen pentsa ezin jasan, gaur egun gertatzen hasi da, eta hor, ba, bueno, etorri zitzaizien, ba, zeizeate, ba, pixat, egoera violento bat sortatu zela, baina azkenean galdien duzela, esan zidetela, guizkia, zer egiten ari, eta azkenean esala eser gertatu, eta horrek esaten du, ba, oportunidadeak edo aukerak ordia. Esaten du lan handia dagoela, pertsonen izenekin, kalen izenekin, hizkuntzarekin, kirolarekin, aukera asko daudela identitate mailan lanketa egiteko, eta gogorarazten du 1988 arte ilegala zala publikoan gaeliko hizkuntza erabiltzea. Eta adibide bezala jartzen du, ba, 1890ean bueltan Britaniarrek egin zuten mapa bat, aurreko gatazka armatu baten arira ez zutelako ondo ezagutzen herri guztia, eta egin zuten asan aldifikatu izen guztiak. Adibide ona dira, jarriko izkizuet, ba, Belfast bera, Belfast izango litzake euskerazko ondarroa, Boka de Arena, Banko de Arena, olako zerbait, Shankill bera, oda, auzo protestanteko abenidan hau zirrek da, galikoz izango litzateke An Shankill, dala Elisa Sarraren auzoa, eta bar. Ordan behak esaten duna da, oso interesgarri izango litzatekela, haien oinarria hori zebera dala. Haiek anglizifikatu zuten, hori da gaur egungo ondarea, horrela izendatuta dago, baina egin dezagula ariketa bat, batzen gaituen hortan nabarmentzeko. Eta azkenik, eta ia amaitzen detonekin, iratiren ekarpena daukagu, eta esaten du, ba, hori, elkarbizitza edo bizikidetza gaikorapilatxua dala barkatu, batez ere, iraganaren legado hortaz edo utzi digunan inguruan aritze gehanean.
Azken urtetan tensio bat ere egonda eta distantziamendu bat, telebistan ere ikusi ditugu azken aldiko tensioak Brexita dala eta ez dala. Baina, badago oro har batzen duen kontu badala, gobernu britainarra Irlandaren iparaldean legez, ezarri nahi duen de facto amnistiaren kontrako iritzia. Amnistia hori pixkat estatuko krimenak izan dianan bueltan, ejertzitoa edo zein arduratik salbuesteko estrategia gisa bizitzen da, eta biktimen elkarte gehien gozabal-zabala kontra dago. Eta bertan jartzen dute, 2014an sinatu zala Stormont House Agreement, eta pixkat hau zala justizia transizionalaren bidean, eta giza eskubideen markoan iraganeko auziak kudeatzeko tresnak aurreikusi eta martxan jartzea. Konsulta publiko bat egin zen, elkarte guztiek horren alde aurkeztu zian, baina ez da pausorik eman oraindik. Eta gainera, amnistia horren berri eman du gobernu britainarrak duela gutxi. Horratik, pixkat, konfiantzaren eskilara, ze poliki lortzen dian akordioak, eta bat batean erabaki baten berri ematen da, eta txirrista bat bihurtzen da, eta berriro ere bezfidantza gailentzen da. Eta adibide argiena, mesfidantza eta konfiantza hori dagokionez, gobernuak amnistia hori aprobatu nahi zula, horretarako aukeratuzun eguna izan zela justo, Bali Murphy, auzo katoliko baten, emandako sarraski baten arira, zibilak ere izian baten arira, 50. urteurrenean, non esatezan egia zala armarik ez zutela, indiskriminatua izan zala erailketa hori. Agosto egun hori, erabilizun baita ere gobernu britainarrak esateko amnistia bat, eta horiek horrelakoak egin dituztenak inungo zehari gabe olasik geratuko ziala. Orduan, ze zaila dan, 50 urte protesta baten eta barre gotea, eta ondoren, erabaki edo adierazpen matematikan semesfidantza sortzen da. Eta parrafonekin amaitzen dut. Bake prozesua horixe da. Azken batean, prozesua. Irlandaren kasuan oso prozesu luzea. Korapilatxua, kompletsua eta motela. Baina bake prozesua egoteak berak, subjektuak aitortu eta onartzen ditu. Izan aspirazio ezberdinak dituzten komunitateak, biktimak, borrokalari horiek. Hauek eztabaida ahalbidetzen dute, eta eztabaida horrek aukera berriak sortzen ditu. Kanpotik pauso txikiak diruditen arren, azken asteotan biktimen eta sentsibilitate politiko ezberdinen artean ikusi dugun hurbilketa hori esanguratsua da oso. Are gehiago, egungo krisi politikoa aintzat hartuta, amnistiaren kontrako eta biktimen eskubideen aldeko jarrera hori aurrera pauso bat dela esango nuke. Eta beraz, komunitateen arteko hurbilketa gisa ikusi beharko litzateke. Pausoak txikiak izan arren, pauso baitira. Eta horiek gabe ez dago aurrera egiterik. Eskerrik asko Gilenderi eta Jaunari, eta zuen txanda da. Nahi dituzuen beste galdera gogoeta egin alduzue, idatzi aldituzue kartulinetan, eta hemen mesedez zuzendu nori egin nahi dio zuen galdera. Ahora tenemos dos preguntas. Podemos empezar con las preguntas. Por ahora tenemos dos preguntas para Jaume. Una, la primera, sobre razón y emoción. ¿Qué peso concedes a cada una en situaciones polarizadas como Cataluña o Navarra para llegar a acuerdos? Dicho de otra manera, ¿cómo convencer o atraer? ¿Qué peso concedes a la razón y a la emoción en situaciones polarizadas como Cataluña o Navarra para llegar a acuerdos?
hay que convencer racionalmente o hay que atraer emocionalmente? Entiendo que es esa la pregunta. ¿Quieres que te diga la otra, la siguiente? Como quieras, como prefiráis. No, igual contestas esa y después hacemos la otra, ¿no? No, todo, vale, veo la otra. Partiendo de que en Navarra tenemos el sistema, un sistema desregulador desde el punto de vista lingüístico, pues somos la única comunidad autónoma donde el idioma propio no es obligatorio en la enseñanza ni como asignatura, lo cual supone que el 50% del alumnado no tenga contacto alguno con el euskera. Partiendo de eso, ¿cómo en Cataluña, desde la transición, se generalizó la inmersión lingüística en catalán para todo el alumnado? Parece que ha señalado que la lengua sigue siendo un factor de distancia. Muy bien, pues vas a contestar estas dos preguntas. A ver, empezaré por aquí. Yo cada vez estoy más convencido de que la emoción es el principal reto, también político en general, después de una época en la que incluso desde la ciencia política nos hemos fijado obsesivamente en la racionalidad, ¿no? Y eso ha hecho que todo lo hayamos valorado un poco. Y creo que todavía hay esa percepción por parte de una cierta tecnocracia en términos de coste y beneficio, ¿no? Bueno, pues, a ver, ¿qué podríamos dar? ¿Qué beneficio? ¿Pero cómo es posible si ahora las clases de euskera son gratuitas o las de catalán? Pues hay este beneficio. Y yo creo que tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista político hemos abandonado en gran parte las emociones. Y bueno, ese ha sido el problema o ha sido uno de los elementos sobre los cuales después nos ha sorprendido otros fenómenos como son el populismo, ¿no? Por lo tanto, que no hemos entendido porque no teníamos, en el análisis político no teníamos presente elementos como la ira, el miedo, ¿no? La indignación, etc. Con lo cual, de manera genérica, creo que cada vez más, o sea, para mí, en general, hay que revertir la situación en el sentido de prestarle una atención que habíamos dejado completamente al margen a las emociones, que juegan un papel muy importante, no solo ya en la, digamos, en la política institucional, sino lo que podríamos decir la esfera pública de la calle, ¿no? Digamos, de lo que es la política entendida como compartir un espacio público. Dicho esto, yo creo, por lo tanto, que cualquier elemento que implique convencer, yo creo que teórica y empíricamente es contraproducente. Teóricamente, porque cuando tú quieres convencer a alguien, bueno, pues no estás, aunque sea desde la razón, desde los argumentos, bueno, en realidad probablemente tu atención se centre más en ti y en ti mismo, digamos, y en cómo narras las cosas, que no en el otro. Justamente lo que yo creo que el esfuerzo principal en estos casos ha de ser en relación a el otro, ¿no? Esto por un lado. Y otro porque lo hemos visto en Cataluña durante, por poner un ejemplo, durante una década, a Òmnium y especialmente la Asamblea Nacional Catalana ha puesto mesas para digamos, llamamos nosotros, mesas, digamos, con proyectos, con argumentos, un poco en la línea del libro que escribí en el 14 sobre la independencia explicada a mis amigos españoles, ¿no? Que yo creo que es significativo de esa etapa más racional, ¿no? Y esas paraditas, bueno, no han servido de nada. Realmente han servido de muy poco. ¿Por qué? Por eso, porque habían razones. El debate no está en el elemento racional, está en el del conocimiento. Yo no me acerco a una persona, ya no hay un elemento, aunque por muy buenos que sean los textos, digamos, que hay, las razones que hay, el reconocimiento emocional es previo. Se para quien piensa que va a encontrar algo interesante, que quiere decir que ya está cerca de ti. Entonces, esas mesas con esas chapas y esos globos no sirven en general para nada. Y por más que para, bueno, pues darle merchandising a los propios. Con lo cual, yo creo que hay un esfuerzo importante y un reto importante porque supone cambiar las cosas, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y es repensar el reto emocional que no hemos hecho para situarnos en el lugar del otro.
en el lugar del otro y además hay otro elemento importante para mí, que es que estamos obsesionados en Cataluña y en otros sitios con la unidad, con el consenso. Lógicamente, cuando tú eres una minoría, quieres el máximo de apoyo y eso es muy importante. Pero creo que lo importante es la complementariedad, no el consenso. Es decir, para mí desde el punto de vista político, lo importante es llegar a defender la misma acción por razones distintas y por cultura, por valores distintos. Entonces estamos asignados en digamos, también en, desde la razón, en debatir relatos, ¿no? Eso es una cosa muy habitual en Cataluña ahora, ya sabéis, ¿no? El relato, qué pasó, qué ha de pasar. Y eso creo que forma todavía parte del marco nacionalista que hemos de superar. Bueno, tú piénsalo como quieras, de tu parte, lo que tenemos que hacer es ir de la mano. Iremos de la mano por razones distintas, y es, yo creo que no porque pensemos lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, más creo que hay que, creo que más desde la complementariedad que desde, digamos, esa razón que intenta buscar, digamos, cuál es el relato o digamos, la narración mejor, ¿no? En alguno de estos libros que antes mencionaba sobre comunicación no violenta, en algunos libros hay una cita que yo creo que muy aplicable al tanto la vida política como la vida individual y personal, es que ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Y las dos cosas a veces no se pueden tener. Yo creo que el bienestar pasa también por tener en cuenta todo ese elemento emocional que hemos despreciado durante mucho tiempo y en todo caso estamos, como decimos en catalán, en las basarolas. Estamos empezando a tener un poco más en cuenta esto, pero todavía muy poco. Respecto a la segunda pregunta de la inmersión lingüística, bueno, yo creo que en Cataluña tuvimos la suerte de contar con un consenso muy amplio que pudo después, entonces, que hoy en día no contamos, que hoy en día no podría, digamos, reflejarse institucionalmente, lo estamos viendo cada vez que hay alguna ley o alguna declaración sobre la inmersión lingüística, pero que sí que tuvimos a principios de los años 80, ¿no? Y era la necesidad de seguir más o menos lo que se llamó el modelo muy inspirado, el modelo quebequés, digamos, escolarizar principalmente en una lengua en cualquier lugar, con una única, sabéis que en Cataluña hay una única vía, o sea, no hay vías, digamos, hay un modelo, digamos, lo que sí, teórico, en la práctica es cierto que ese modelo deja mucho que desear en muchos sitios donde no se cumple, pero en todo caso hubo ese consenso sobre el hecho de que el entorno siempre iba a, digamos, el entorno mediático iba a permitir, iba a garantizar la competencia en español, en castellano, que por lo tanto eso tenía que complementarse con un entorno, ni que fuera un entorno microescolar, en el que el catalán pues fuera esa lengua vehicular. Yo tengo que, digamos, también reflejar que eso no es una, digamos, ese entorno favorable para un tipo digamos, de política lingüística, de política educativa como esta, no es top-down, puede ser bottom-up. Es decir, es el resultado de unos movimientos de la Asamblea de Cataluña y una serie de movimientos sociales que estuvieron debatiendo sobre el papel de la lengua, que eso pasó a los partidos y eso pasó a las instituciones. Es el camino. No es que los partidos, ¿no?, movidos por sus propias reflexiones, lleguen a esa conclusión, que yo creo que todos creemos que es uno de los grandes elementos de fuerza en el sentido de lo que hablábamos antes, de generar una confianza mutua, justamente es el sistema escolar, pero eso se ganó también en la calle. Se ganó en la calle y fue progresando finalmente, con lo cual, bueno, seguramente en un contexto muy distinto al que, del que partió la autonomía en Navarra, ¿no? Muchas gracias, Jaume. Badaukagu beste galdera bat Gilenentzat. Gilen, zuk aipatu duzu, bueno, zure abia puntua da eta gauza jakina da, Ipar Irlanda komunitate bi daudela guztiz markatuak. Eta komunitateko kide horiek guztiek oso kontziente direla, komunitate horretako kide direla. Eta argi daukate, ez? Zuk uste duzu egin daitekeela horrelako paralelismorik Euskal Herrian edo Nafarroan konkretuki? Pentsatzen duzu arrazoi ideologikoengatik, linguistikoengatik edo bestelakoengatik
hitz egin daitekeela gizarte banatu batez, jaumak azaldu duen moduan, divide society, uste duzu paralelismo hori egin zitekeela, edo uste duzu oso zaila dela hitz egitea komunitate biri buruz? Nere ustez alda. Nik uste aldala paralelismo egin daitekeela, imaginatzeko gaitasun hori euki behar da, han oso horrezia da. Jungo baldin maginan area, ikusiko gendu narrezia, eta nez da berdin, txanda berdin egin doan, ikusiko gendu. Gure kasu da, edo Nafarroako kasura ekarrita, bai adirezuko nuke, bi komunidade, bi identidade egon daitezkela kontua da, agian, orain arteko modeloa gatikan, edo bizi geran, bai fizikoki, nola banatuta gauden, ze hiri gintza daukagun, historian zehar ere nola konbibitu dugun, baina han gertatzen zan bezala. Hau da, han episioten elkartuago edo kaleetan egon altzan protestatzen bat katoliko bat, eta noski gertatu aldan bezala, baiki aldegu, ez dakit, ze Nafarroako zonaldeetan, herri oso euskaldun bat, oroar, abertzaldea eta bat, ondoan edo distantzi batera herri esain euskalduna, identitate aldetikan, lehen aipatu dian markoen barruan, baita ere Nafar eta Espainiar, edo soilik Espainiar, gertatzen da. Orduan, hori areagotzean, komunidade bereiztuaren markoa galdu egiten da. Nik berriz, ni nahi Nafarroako zea provintzikoa, Gipuzkoarra naiz, nire herria euskalduna da, gehien gondi baten, herri txikitxoa da, eta nire identitatea horren baitan eraiki da, eta oso zaila egite zitzaidan imaginatzea fizikoki banatuta dauden komunidadea. Baina ikusten degunean, gatazka areagotzen dian enean, fizikoki ere adierazten dian da. Orduan, polarizazio mailaren arabera, nik esango nuke, balizkoa dala aipatzen dan banaketa edo bi komunidadean errealidade hori. Kontua da, ondoren, ze zubilan egin daitezkeen, edo komunidade berri bat sortze bidean, iruditzen zait dela oso zaila, eta gehiago komunidade horiek zer euki dezaketen aman komunean, zer egin dezaketen bata komplementarioa izate. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Baina, komentari bat dut egin zertik. General, y el comentario es la verdad de cualidad, tanto en el que trabaja con la Cataluña, no es un error de conocimiento, porque hay una baja en la otra, se puede decir eso antes, y lo mismo pasa en Cataluña. O sea, hay tres lenguas, tres posibles estados, tanto en Navarra como en Cataluña. Es un error de planteamiento. Vale. Estamos con la empatización. Esta que galdera gehiago dagoen. Ez dago. Vale. Va. Mila esker, Gileni. Muchísimas gracias, Jaume. No sé si me oye. Eta eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Gracias a vosotros. Vale. Estamos en la mesa dedicada a Navarra. Tenemos a tres invitados. Carmen Inerariti, por la izquierda. Jorge Urdanoz y Loitzunez Luaga. Los tres son profesores de la Universidad Pública de Navarra. Los tres pertenecen al Instituto I Comunitas, que realiza una labor dentro del primer plan estratégico de convivencia dirigido por la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra.
Loitzune y Carmen pertenecen o son, trabajan en el área de la sociología, mientras que Jorge trabaja en el área del derecho y más concretamente en la filosofía del derecho. Vamos a empezar con Carmen. Bueno, cada uno de los y de las ponentes tienen 15 minutos. Os recordamos de nuevo que podéis escribir las preguntas y que incluso si las tenéis pensadas ya antes de terminar, levantáis la mano y alguien os recogerá la cartulina para que así podamos agilizar el tema de las preguntas y las posteriores respuestas. Vamos a empezar con Carmen. Bueno, por supuesto, antes de nada, daros las gracias a los tres por el trabajo y por vuestra disponibilidad. Carmen, Navarra es plural, es una de las premisas que han inspirado este trabajo. La diversidad de Navarra, algo aceptado, objetivo y subjetivamente. Tú has trabajado sobre todo en temas de la diversidad cultural que suponen los nuevos flujos migratorios. Nos gustaría preguntarte, el tema de la confianza que se trabaja, digamos, en esos ámbitos, en el ámbito de la diversidad cultural traída por los nuevos flujos migratorios, ¿es muy distinto o tiene algo que ver? ¿Se puede aprender de los dos? ¿Se pueden trabajar conjuntamente el tema de la confianza? ¿Se puede trabajar conjuntamente tanto en el ámbito de la diversidad cultural, repito, traído por los nuevos flujos migratorios, o la diversidad cultural existente en Navarra en torno al euskera y a la identidad nacional? Nos gustaría además, y eso se lo vamos a pedir también al resto de ponentes, que intentaseis ponernos un ejemplo concreto. Muchas gracias. Cuando quieras, Carmen. Buenos días. Gracias por la escucha, por contar de nuevo, ¿no?, con la colaboración para un proyecto que, desde luego, resulta muy interesante y, más allá de mis intereses personales, creo que es muy pertinente, mucho más en el contexto que ya se ha mencionado, ¿no? Estamos hablando con la Comunidad Foral de Navarra del uso, la votación y el primer plan de la Universidad de Derechos Humanos, y entonces, que también las tres personas aquí presentes, en nombre de la Universidad Pública de Navarra, hemos sido invitadas a participar. Y yo voy a tomar como punto de partida de la intervención la distinción entre lo que es el hecho indiscutible de la diversidad de Navarra, ya lo ha comentado Soli, y quizá los nudos, las cuestiones, lo que se plantea es la manera, las actitudes que tenemos hacia esta diversidad y, en consecuencia, en las políticas desarrolladas para gestionar esa diversidad cultural. Podríamos decir que el pluralismo, la diversidad está rodado, mientras que la convivencia es algo que hay que construir. Y es una visión determinada de esa pluralidad. Exige un compromiso político, exige un compromiso social. A partir de esta distinción, yo en mi intervención voy a partir de una descripción de algunos, si no va a ser exhaustiva, de algunos de los rasgos que me parece que caracterizan el contexto actual en Navarra en materia de diversidad, señalando algunas oportunidades y algunas dificultades, y luego también, a partir de ahí pasaré a lo propositivo, ¿no?, esos ámbitos de intervención y maneras de intervención por los que preguntaba Choli. Bien, en primer lugar, en cuanto al contexto, ¿no?, en relación con ese hecho de la diversidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pluralismo, cuando hablamos de diversidad? En Navarra, se suelen utilizar dos categorías de pluralismo. Una, la que tiene que ver con las diferentes opiniones que tenemos los individuos respecto a la manera de organizar la sociedad y la política. Es un pluralismo de carácter individual que se articula a través del derecho al voto, la participación política, el Parlamento, los partidos políticos y demás. Y un segundo sentido de pluralismo, que es el pluralismo identitario. Ese pluralismo ya no es de carácter individual, sino que tiene, claro que tiene una dimensión individual, pero se deriva de las identificaciones con esos marcos identitarios, o esos marcos de las identidades colectivas. Es un tipo de pluralismo
distinto y que merece ser atendido por otro tipo de instituciones y de políticas diferentes al de esos derechos políticos y esas instituciones que canalizan los derechos, el pluralismo individual. ¿Dónde nos encontramos en Navarra en uno y otro nivel de pluralismo? Yo aquí tomaba como referencia los datos del llamado Navarrómetro, ese barómetro de opinión pública que encarga el Parlamento de Navarra a la Universidad Pública de Navarra. Y lo que se observa en los últimos años es que en el primer nivel de pluralismo, en el pluralismo ideológico, Navarra es una comunidad centrada, moderada en lo ideológico. Es decir, nos situamos pues más o menos en la mitad de ese espectro político que va de 0 a 10, ¿no? Izquierda, derecha. Así que es verdad que en los últimos años se han apreciado ahí algunos movimientos, pero seguimos siendo una comunidad moderada. El otro parámetro de identidad, también el navarrómetro, pregunta, bueno, pues usted qué se siente, navarro, vasco, vasco-navarro, español, vasco-navarro-español, europeo-navarro-español, ¿y qué es lo que arrojan esos estudios? Primero, que en torno a un 44-45% de las personas entrevistadas se consideran navarras. Ahora bien, si luego preguntamos qué significa ese navarra, pues ahí las respuestas serían infinitas y por ahí fue la primera parte también del proyecto de Eusko Ikaskuntza, ¿no? Por tratar de desentrañar cuáles eran esas tramas discursivas comunes, ¿no? A esa definición, si es que se puede hablar así, de lo navarro, ¿no? Me da un poco de miedo utilizar estas expresiones, ¿no? Como si fueran ideas platónicas. Pero bueno, y luego otra cuestión también en este hecho de la diversidad es que aproximadamente un 50% de las personas se identifican con parámetros híbridos, es decir, vasco-navarro, vasco-navarro-español, navarro-español. Bueno, todo ello nos da como un mapa de la diversidad que existe en Navarra, sobre todo en el tema identitario, también en el ideológico, pero sobre todo en el identitario. Y es verdad que esa pluralidad identitaria se ha ido trasladando al sistema político a través de una configuración determinada de los partidos políticos, pero sí que donde se sitúa los mayores puntos de fricción es en lo que tiene que ver con las actitudes hacia esa diversidad y en consecuencia también en las políticas desarrolladas para hacer frente a esa diversidad. ¿Cuáles son esas actitudes? No estoy hablando aquí de, bueno, pues de un análisis racional, antes Jaume, ¿no? No sé, creo que estará por ahí arriba, Jaume también lo comentaba, no es un análisis racional, ¿no? Es verdad que en la ciencia política y en la sociología estamos tratando como de recuperar todo ese mundo de lo emocional que tiene cada vez más importancia en el análisis político y que durante muchos años, bueno, por distintos motivos, lo hemos abandonado. Yo aquí, bueno, sin ánimo de ser exhaustiva, sí que traía una propuesta de clasificación, bueno, un poco como para hacer una especie de mapa conceptual, ¿no? Quizá de lo más negativo a lo más positivo. Lo más negativo sería el rechazo, centrándonos en la comunidad de Navarra, la consideración, o sea, una cierta como apropiación de la identidad navarra, que por supuesto es la mía, y rechazo de la legitimidad de cualquier otra forma de entenderse como navarro o como navarra propuesta por individuos o por partidos políticos. La identidad navarra es esta, está aquí, ¿no? En esta botella, que es la mía. Bueno, un paso más sería, bueno, sí, paso, a ver, el orden también se podría discutir, ¿no? Pero bueno, el miedo, ¿no? El miedo. Miedo a que, por ejemplo, en relación con la inmigración, ¿no? Se diluya la propia identidad nacional. Miedo a que cambie el estatus político de Navarra, de la mano, ¿no? De estas políticas lingüísticas. Es también otra actitud, pero insisto, es emocional, ¿no? El conocimiento, pero ya no me refiero al conocimiento de la lengua y el manejo de la lengua, sino el conocimiento de la cultura. En ese ámbito yo creo que no se sitúa el problema en Navarra, así con otras comunidades que nos pueden resultar más lejanas, ¿no? Por ejemplo, pues esas comunidades musulmanas que están presentes en nuestro territorio, ¿no? Bueno, un paso más sería la tolerancia. La tolerancia es, bueno, pues como un añadido, algo positivo respecto al rechazo y a ese miedo. Pero claro, la tolerancia, que durante muchos siglos incluso ha sido como el ideal también de la convivencia,
Pero la tolerancia la tenemos que, si entendemos, la entendemos la tolerancia como aceptación de quien es, piensa o actúa de una manera diferente, al final enquista el conflicto. ¿Por qué? Porque es expresión de una relación de poder. Yo, que puedo, tolero, por ejemplo, que una chica venga a clase con velo. Yo, que soy la profesora, cuando se podía fumar en clase, tolero que se fume en clase, pero luego igual en la siguiente clase que viene Jorge, ahí es el que puede y no tolera que se fume o que se vaya vestida de una manera determinada. Es decir, ahí se cristaliza, se enquista una relación de poder y además la persona a la que le permitimos fumar, la persona a la que le permitimos llevar un velo, está totalmente desprotegida, porque cuando luego llega Jorge, que perdona, es menos tolerante que yo, y dice que aquí ni hablar, no puede quejarse. No puede quejarse, o sea, es algo tan subjetivo que la persona está desprotegida. Por eso digo que cristaliza una relación de poder, una relación de desigualdad y, por lo tanto, enquista el conflicto. Entonces, la tolerancia es un paso más, pero no es el punto de llegada. El punto de llegada sería el reconocimiento de la legitimidad de esas identidades que en las sociedades democráticas se traduce en el reconocimiento de derechos y de la igualdad de derechos. Yo creo que ese es como el punto de llegada al que deberíamos aspirar en el plan de convivencia, en el proyecto de Eusko Ikaskuntza, en las políticas públicas que desarrollemos en este ámbito. Bien, otra cuestión que quería comentar sobre el contexto. También ha salido antes, entonces, sin más, bueno, enlazar, creo que ha sido Jaume también el que lo ha comentado. La polarización y las narrativas negativas en relación con la diversidad sociocultural. Sí que es verdad que en los últimos años hemos asistido, por diferentes fenómenos, hemos asistido a una mayor polarización afectiva del discurso político, con grandes descalificaciones del adversario, con excesos, ¿no? Que tratan como de apelar a las emociones para movilizar al electorado. Y eso también hay que situarlo en un contexto mucho más amplio que ya viene de hace unos cuantos años de gran volatilidad electoral, es decir, de trasvases de votos entre unos partidos y otros. Incluso en España se ha roto ese bipartidismo en el que íbamos viviendo desde la transición. Y ese, claro, ante esa pérdida de votos, yo creo que los partidos políticos serán obligados, por un lado, a mostrar una mayor firmeza con sus principios para no perder a su electorado habitual y, por otro lado, de apelar a lo emocional, mucho más en temas identitarios, ¿no? También ha salido antes, es lo que mueve más, ¿no? Entonces, bueno, todas esas declaraciones de fidelidad inamovible a los principios de descalificación del adversario, yo creo que no ayudan nada, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora a lo positivo y a algunas oportunidades que voy a limitar la lista de cosas positivas que me había apuntado, pero me voy a centrar en dos que creo que son ahora mismo como las más. En primer lugar, la fundamental, la diversidad como un valor. Cuando hablamos de la diversidad como un valor, a veces pensamos, ¿no? Pues son palabras bonitas, que nos juntemos todos en una plaza y cada uno saque se vista de una manera y baile de una manera y lleve alimentos. Eso es una visión, o sea, es importante, pero no es la visión auténtica de la diversidad como un valor. En Navarra, precisamente por nuestra diversidad, podría decir que hemos hecho de la diversidad virtud, y esa diversidad nos ha llevado a desarrollar una cultura política pactista, y eso además en dos niveles. Si miramos el actual Parlamento de Navarra, de las 6 formaciones políticas con representación parlamentaria en la actualidad, 4 son coaliciones electorales. En el País Vasco, por ejemplo, son 3 de 6. Llevamos ahí un poco por delante. Digo, una comunidad semejante a la nuestra en estos temas. En segundo lugar, también los pactos que han permitido la formación de gobierno. En 8 de las 13 legislaturas, desde 1979, hemos tenido o bien una coalición de gobierno o bien un gobierno en minoría con apoyos externos. Bueno, todo ello me parece que muestra que efectivamente la diversidad es una oportunidad, es una virtud. Una segunda oportunidad, la existencia en Navarra de un tejido social importante, antes se hablaba también del capital social, y una ciudadanía comprometida con lo común y con los derechos humanos.
que además se ha visto activada en el proceso participativo que ha impulsado ahora el Gobierno de Navarra para la elaboración del plan de convivencia. Y el otro día le pedía los datos, ¿no?, a uno de los, si no el principal responsable de la elaboración del plan, me decía que en torno a 280 personas a título individual y 67 organizaciones de diverso tipo han respondido a la invitación a participar por el gobierno, por parte del Gobierno de Navarra. Se dice pronto, ¿no? En una comunidad pequeña como es la nuestra, ¿sí? Luego podemos hablar más de la participación. Pero bueno, como ya me han avisado que me sobra, que me estoy comiendo todo el tiempo, voy a dejar algunas de las otras oportunidades respecto al ámbito prioritario de intervención que preguntabas. No existen recetas mágicas para generar confianza, para aumentarla, para fortalecerla, para recuperarla, pero yo propondría explorar dos líneas de acción que son de cocción lenta, a baja temperatura, no tienen resultados inmediatos, pero sí a largo plazo. Una sería impulsar la participación. Ya partiendo de lo que he comentado, ¿no?, de que se ha activado ese tejido social, ese capital social que ya existe en Navarra. Yo recuerdo hace unos años hicimos una investigación comparativa entre todas las comunidades autónomas de España para evaluar algo que se llamaba como el rendimiento autonómico, pero que los parámetros eran pues, los de aquella época, ¿no?, en términos económicos, en términos de producción legislativa, de políticas públicas, no tenía nada que ver con esto. Y sí que se veía que un elemento fundamental que explicaba por qué algunos gobiernos autonómicos habían sido más eficaces en este sentido tenía que ver con la existencia de un fuerte capital social. Y ahí Navarra quedaba muy bien posicionada. Pues aprovechemos esa realidad que tenemos, ¿no? Porque además también hay estudios que muestran que ese capital social, o sea, hay una circularidad, ¿no? El capital social y la participación genera confianza. Y la confianza también genera un mayor capital social. Es un proceso de ida y vuelta en el que yo creo que merecería la pena seguir trabajando. Y el segundo ámbito de trabajo y de exploración, yo también señalaría el ámbito de los discursos, esos discursos polarizados fuertemente, con una carga emocional muy fuerte. Claro, pensad que también todo lo que tiene que ver con la identidad, y ya con esto termino, todo lo que tiene que ver con la identidad tiene un componente muy emocional, ¿no? Porque al final la identidad, incluso se ha hablado antes también, el tema lingüístico, la lengua materna, ¿no? O sea, la identidad es la lengua materna, o sea, es como que nos sale de las tripas, ¿no? O sea, conecta con lo emocional. Ahí es mucho más difícil, como decía Jaume, la argumentación racional, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay que utilizar un discurso de carácter emotivo, no solo racional, pero rebajar un poco los niveles, ¿no? Esta es una cuestión compleja, pero sí que hay programas a nivel de la Unión del Consejo de Europa, por ejemplo, el programa de la Red Europea de Ciudades Interculturales, en el que participan municipios de toda Europa, también municipios de España que tienen una diversidad semejante a la nuestra. Es decir, que aunque ese programa está muy orientado a lo que es la diversidad generada por la inmigración, participan municipios como Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Sabadell, Guecho, es decir, municipios donde también hay esa diversidad nacional, lingüística que queremos gestionar aquí, ¿no? Yo creo que valdría la pena explorarlo porque ese programa, entre otros, tiene, y no hay, bueno, me llama siempre la atención que no hay ningún municipio navarro en ese programa. Yo lo impulsaría, ¿no? Y ahí sí que se pueden encontrar muchos programas de acción que tienen que ver con la generación de confianza horizontal y confianza con las instituciones, con el tema de los discursos que acabo de comentar. Yo, sin más, por proponer también una línea de exploración y de acción, que además todas ellas están en la línea de, hablaba antes Jaume del nation building, ¿no? O sea, yo quizá hablaría más de una construcción de ciudadanía, ¿no? Una construcción de ciudadanía que nos va a permitir también avanzar en la convivencia y desde luego mejorar la calidad de nuestra democracia. Gracias. No sé si me he pasado, perdona, Choli. Gracias, Carmen. No, está muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y ahora, como os comentaba antes, el campo de investigación de la derecho. Y como ha comentado Carmen, cuando hablamos de generar confianza,
hay como dos niveles. Podemos hablar de confianza horizontal, es decir, confianza entre los ciudadanos y las ciudadanas, o confianza entre los ciudadanos y las instituciones, o incluso confianza entre los agentes políticos de las instituciones o entre las diferentes ideologías políticas. Entonces, en todo este ámbito de posibilidades, digamos, ¿no? En todo este abanico de posibilidades sobre la confianza, se nos plantea un dilema y es, ¿dónde crees, Jorge, que hay que incidir más? ¿En cambiar las normas, las leyes o en cambiar la actitud de los navarros y las navarras ante determinados temas? ¿Cuál es el aspecto que te parece más prioritario? ¿Van de la mano el uno del otro? ¿Son complementarios o no? ¿Qué relación existe entre estos dos ámbitos? Muy bien, pues muchísimas gracias, Txoli, y muchísimas gracias en especial a Eusko Ikaskuntza por darnos la oportunidad de debatir esa cuestión tan fundamental de la confianza en el interior de una sociedad. Voy a responder a las dos preguntas que me lanzas, pero como me habéis dado 10 minutos, bueno, voy a dar una especie de marco teórico o algo así, por así decir. Y voy a utilizar una imagen que ya utilicé otra vez en un foro similar a este, ahora que están muy de moda las series de HBO y de Netflix y tal. Bueno, pues lo que voy a intentar yo hacer es transmitir una serie que tiene una introducción y 3 microcapítulos. Y con esa introducción, esos 3 capítulos, más o menos intentaré responder a las 2 cuestiones. La introducción es brevísima y transcurre en Nueva York. En Nueva York yo viví en un par de años, año 2006 y 2007, y cuando me llegaban los formularios del Ayuntamiento de Nueva York para la licencia de conducir o para cualquier documento oficial, me encontraba que estaban en 3 idiomas. Estaban en inglés, estaban en español y estaban en chino. Siempre, porque son los 3 idiomas oficiales de la ciudad de Nueva York. Ahora creo que los han ampliado a 6. No estoy muy seguro, pero desde luego en 2007 eran esos 3. Aquí acaba la introducción en Nueva York y empieza el primer capítulo. La pasión y los procedimientos. En democracia hay un procedimiento muy elemental para lidiar con los conflictos políticos, que es el procedimiento mayoritario. Ese procedimiento, aunque es elemental y aunque es, de alguna manera se identifica con la propia democracia, genera, si lo pensamos, muchísimos problemas. Necesita de algo más, necesita de un soporte. Un ejemplo muy básico que siempre se utiliza es que si aquí estuviéramos en un 80% de personas blancas y un 20% de personas negras, los blancos podríamos decidir por mayoría esclavizar a los negros. Y eso sería perfectamente mayoritario, utilizaríamos la regla de decisión mayoritaria, pero evidentemente no sería en absoluto democrático. ¿Qué es lo que le falta a la mayoría? Le faltan los derechos. Los derechos fundamentales, los derechos inalienables, son esos anhelos, esas aspiraciones. Es muy difícil definir lo que es un derecho. Pero, en fin, que a todos como individuos se nos deben reconocer los derechos individuales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de reunión, el derecho de religión, no están sujetos a ninguna mayoría. Ninguna mayoría del 90% puede obligarme a mí a ser católico o a ser judío o a ser musulmán si yo no quiero. Esa es la esencia de un derecho. Es una aspiración individual que todos los demás deben garantizar o deben reconocer. Esta idea de la mayoría y los derechos ya está recogida en el documento que se ha presentado esta mañana de gestión democrática de la diversidad. Está recogida en determinados términos, yo voy a, digamos, clasificarla en otros, que son muy parecidos a los que ha establecido también Carmen hace 10 minutos. Son parecidos, no exactamente iguales, pero marcan la misma, digamos, la misma escala. Entre 3 virtudes o 3 propiedades, que se diferencian entre ellas porque van de más a menos algo, luego diré que es ese algo, y que son la tolerancia, el respeto y los derechos. La tolerancia sería la más baja de las 3. La tolerancia significa, Carmen lo ha explicado muy bien, simplemente no oponerse, dejar que alguien haga algo y punto, ¿no? Te has puesto el ejemplo de yo dejo a una chica que venga con el velo o no, la tolero o no. Esa es la simple tolerancia.
El respeto implica un grado más, implica reconocer algo valioso en el otro. Cuando tú no solo toleras a alguien, sino que le respetas, de alguna manera, eso se debe a que reconoces en él o en ella algo valioso que es lo susceptible de respeto. Respeto que seas poeta, o respeto que seas escritor, o respeto el sentido que le das a tu vida, o respeto tu fe cristiana o de otro tipo. Le estás dando un valor a aquello que respetas. No solo lo toleras, sino que le añades algo. Y por último están los derechos propiamente dichos, que ya van mucho más allá de la tolerancia y del respeto, porque los derechos, en el terreno moral y sobre todo en el terreno jurídico, implican inevitablemente obligaciones. Antes hemos dicho que yo tengo derecho a la libertad religiosa. Eso implica que vosotros tenéis la obligación de respetar mis libertades. Yo tengo derecho a la vida, por tanto vosotros tenéis el derecho, perdón, la obligación de no matar. Yo tengo derecho a la propiedad, por tanto vosotros tenéis la obligación de no robar. Es decir, todo derecho, jurídicamente, de modo inevitable, genera obligaciones en los demás. Por tanto, reconocer derechos a los individuos o a los colectivos políticamente es complejo porque implica cargar de obligaciones a todos los demás. ¿Qué es lo que tienen más o menos estas tres figuras de la tolerancia, el respeto o derechos? En buena medida, todo se reduce a la pasión con la que uno lucharía por defender aquello que tolera, o aquello que respeta, o aquello que considera un derecho. Esa pasión que pondríamos a la hora de defender eso que está en tela de juicio, de alguna manera configura si es objeto de tolerancia, de mera tolerancia, o es objeto de respeto, o es objeto de derecho. Esto es una clasificación muy simple para la que, en fin, se han escrito ríos de tinta en filosofía política y se han introducido distinciones conceptuales mucho más elaboradas, pero nos podemos quedar con esta idea de la escalera de pasión, que también se refleja en tolerancia, respeto, derechos. Y aquí entran todos los grandes conflictos, pero por ejemplo el euskera. Se suele esgrimir que es un derecho. Claro, si es un derecho, entonces implica obligaciones. Todas las grandes luchas políticas se vehiculan terminológicamente en términos de derechos. Tenemos derecho al aborto, tenemos derecho al divorcio, tenemos derecho a lo que sea. Y eso es política pura. Y de alguna manera traslada esta idea de la mayor o menor pasión que la sociedad pone, deposita en determinadas cuestiones. Aquí acaba el primer capítulo, vamos al segundo. Estrategias frente a la pasión. ¿Cómo desde la esfera política se gestiona esta mayor o menor pasión que la sociedad establece en unas u otras cosas? Hay al menos tres grandes estrategias. La primera es mediante las reglas de decisión. Hemos hablado de mayoría en abstracto, pero hay una mayoría simple, hay una mayoría absoluta y hay una mayoría cualificada. Cada uno de esos tres términos va señalando la mayor o menor importancia, la mayor o menor pasión que la sociedad deposita en determinadas cuestiones. Esta es una manera muy racional de gestionar esas cuestiones relativas a derechos. Las menos importantes o las que se consideran menos importantes solo o se resuelven con una mera mayoría simple. Las que son algo más importantes, aquellas que apasionan más a la sociedad, implicarán una mayoría absoluta. Y una mayoría cualificada se reserva para blindar determinadas cosas que llamamos derechos. La Constitución española, por ejemplo, que impone un blindaje de un 60 o un 66% de los 350 escaños del Parlamento, lo que hace con ese blindaje se supone que es blindar derechos. Se supone no, los blinda. Blinda además otras cosas que no está nada claro que sean derechos, como la monarquía y otra serie de cosas. Pero la idea fundamental en teoría de la democracia, no ya en la Constitución española, sino en teoría de la democracia, es que los derechos fundamentales, los derechos individuales, lógicamente hay que blindarlos, hay que protegerlos de las mayorías. Esta es la primera estrategia, reglas de decisión diferentes. Hay otra muy sencilla, que es zonificar. Es decir, si territorialmente podemos ver que hay diferencias en el terreno del euskera, por ejemplo, sociolingüísticas, en un territorio y en otro, podemos legislar de un modo diferente en uno y otro territorio. Yo cuando preparaba esta pequeña charla he leído muchas veces, ¿no?, que hay que atender a la realidad sociolingüística, efectivamente.
Podemos zonificar y aplicar criterios diferentes dependiendo de las realidades diferentes. Creo que es muy razonable que la política lingüística no sea la misma en Baztán que en Castejón. ¿Por qué? Porque las realidades no son las mismas. Esto parece razonable y es otra de las estrategias que se utilizan. Y una última estrategia, que es una especie de radicalización virtuosa de la anterior y que yo voy a llamar individualizar. Si zonificas tanto de una manera tan precisa que cada individuo, que en el fondo somos una zona también, una zona rodeada por esas fronteras que son nuestra piel, le puedes dar lo que ese individuo quiere, estás zonificando de modo muy extremo, de modo muy virtuoso, y estás solucionando el problema tal y como, por ejemplo, se hace actualmente con la libertad religiosa. ¿Cómo gestionamos la libertad religiosa? Oye, cada uno elige. Tenemos un menú abierto. Uno puede ser musulmán, uno puede ser católico, uno puede ser judío, uno puede ser ateo, uno puede ser agnóstico. Cada uno dentro de nuestra zona, dentro de nuestra individualidad, elegimos. Si algo que es conflictivo se puede gestionar de este modo, privatizarlo, aunque es una palabra horrible, realmente es la manera más virtuosa de gestionar este tipo de conflictos. Ya no está claro que todos los conflictos puedan llevarse a ese terreno. Aquí no se toma una decisión que se colectiviza, es decir, que por mayoría o por otro procedimiento se asigna a toda la sociedad, sino que se individualiza. Es un procedimiento mucho más virtuoso. Con esto acabo el segundo capítulo y voy al tercero. Tres reflexiones finales. Primera reflexión muy breve. La pasión es peligrosa, es muy peligrosa. Es consustancial al ser humano, es la sal de la vida, es lo que da sentido a las cosas, pero políticamente todos sabemos que puede degenerar y puede producir monstruos. Ha habido pasión depositada en religiones, ha habido pasión depositada en razas, ha habido pasión depositada en naciones, y todas esas ideas en muchas ocasiones han generado monstruos. ¿Por qué? Porque la pasión, de alguna manera, no conoce límites a las propias obligaciones que la propia pasión impone. ¿Qué es el euskera para muchas personas? ¿Es una manera de gestionar los derechos lingüísticos de cada individuo? ¿O es decir, este sería un extremo, o es, que también lo hay para muchas personas, una suerte de sueño, de aspiración, de ideal que dibuja una Navarra en la que todo el mundo hable euskera porque eso se considera virtuoso, bueno, etcétera? ¿Qué es la pasión que mueve en un caso u otro? ¿Un sueño, una aspiración, todo lo legítima que se quiera, pero en la que no hay necesariamente derechos individuales? ¿O es la gestión de los derechos individuales de las personas que hablan euskera? No es ni una ni otra, pero esas dos están en nuestra sociedad, están claramente dibujadas y dibujan una suerte de eje con dos extremos. Y habría que ver, porque en el juego de los derechos, de alguna manera, se ha de vehicular o se ha de gestionar de una manera diferente, dependiendo a qué tipo de sociedad estemos dando respuesta. Es decir, en esta estrategia, perdón, esta reflexión de que la pasión es peligrosa, lo que yo diría, respondiendo a la pregunta de Choli, es que quizás haya gente que debería plantearse modificar su propia pasión o sus propias exigencias. Digamos, aquí tenemos una de cal o una de arena, nunca he sabido cuál es la buena. Vamos a la segunda reflexión, que es la contraria. La de cal o la de arena, dependiendo de cómo sea la anterior. Yo creo que hoy la sociedad navarra está en un contexto sociopolítico en el que ha de superar la solución de la zonificación, por muchos motivos. A mi juicio, la solución de la zonificación, que si no me equivoco, bueno, surge en los años 80 y lleva vigente desde entonces, pues tenía cierto sentido en la sociedad de los años 80. En la sociedad del año 2021, primero porque existe Internet, porque existe una capacidad de gestionar las preferencias individuales lingüísticas de los ciudadanos inmensamente mayor que la de los años 80, porque desde un punto de vista de gestión podemos ir mucho más allá de la mera zonificación como mecanismo para dar salida a una solución, y la sociedad tiene mecanismos mucho más flexibles.
y porque además, ese sería un primer motivo porque podemos ir mucho más allá de la zonificación y porque además la sociedad, perdón, la esfera política ha cambiado evidentemente a raíz de la desaparición de ETA y tenemos que dar pasos en un sentido muy claro. Por tanto, aquí respondería, también tienen que cambiar las leyes a la pregunta de Cholet. Y tercera cuestión, y con esto acabo. Vuelvo a Nueva York. Perdón. Os he comentado que en Nueva York los idiomas oficiales eran tres, inglés, español y chino. Para tomar esa decisión hicieron una encuesta sobre cuál era el idioma más hablado en los hogares. Y los resultados son los siguientes. El inglés es el más hablado en el 65%. Es fascinante, solo en el 65% de los hogares de Nueva York. El español en un 19% y el chino, que es lengua oficial, en un 3,1% de los hogares. Yo no sé qué os parece a vosotros. A mí me parece una solución muy razonable, muy abierta y que muestra muchísimo respeto, no solo tolerancia, respeto por una realidad sociolingüística a la que la administración, bueno, intenta de alguna manera responder. Chino, 3,10% y es un idioma oficial. En Castejón de Ebro, en el año 2014, había un 17,4% de familias inmigrantes magrebíes. Había otras familias inmigrantes, pero 17,4% eran magrebíes. En el Magreb se habla árabe, que es el quinto idioma más hablado del planeta. Si nos vamos a una superación de la zonificación y creemos que es legítimo y necesario atender a las prioridades lingüísticas expresadas por los ciudadanos, ¿por qué no está sobre la mesa algo tan evidente que mostraría tanto respeto para esa población como poder ofrecer árabe como lengua optativa en la enseñanza obligatoria a esos chavales, no de Castejón, pero de toda la Ribera? Seguro que habría demanda, a lo mejor no la hay, pero si la hay, yo por lo menos no he visto que esté sobre el debate y quizás sean esos debates los que deberíamos abrir. Yo creo que no estamos ni de lejos en ese capítulo, por volver a este idioma de las series, pero que quizás si hablamos de avanzar en convivencia, deberíamos mirar hacia esos otros colectivos y hacia esas otras realidades que están tan marginadas y tan machacadas que ni siquiera expresan sus preferencias de momento. Y quizás esa sería la mejor manera de generar confianza. Y con esto lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Jorge.
zein ekarpen egin zitekeen Nafarroako elkarbizitza egoeran, ez? Eta bueno, balde horretatik ariketa interesgarri bat egin behar izan dut azkeneko asteotan. Instituzioen paperean ipiniko dut gakoa batez ere, ez? Instituzioen papera iruditu zait bereziki interesgarria ona ekartzera momentu honetan, ez? Galderaren abia puntua izango litzateke ea praxis feminista bat dugun, ez? Gai hauen inguruan erantzuna emateko edo proposamenak egiteko. Ez dut argi praxis feminista bat existitzen denik. Ez dut ikusten metodologia zehatz estrukturatu bat daukagunik nun feminismoa esatera dator, ez? Modu honetan, ez? Gida baten moduan nola aurrera egin dezakegun existitzen denik, ez? Baina bai esango nuke ikuspegi feminista arlo guztietara zabaldu daitekeela. Eta baita elkarbizitza eta harreman prozesuetan ere. Nola batez ere ikuspegi desberdinak aurkezten ditu gatazkak ulertzeko orduan, hauek aurkezteko orduan, ez, publikoki aurkezteko orduan, eta aurre egiteko moduetan besteak beste. Feminismoa pilloa interesatu da, batez ere emakume, prozesuetan parte hartzen duten emakumeen kopuruan, ez? Oso larriturik ibili gara emakumeen hitza eta esperientzia entzuna izan dezan, ez? Parte hartze aktibo bat izan dezan prozesu hauetan. Baita ere feminismoak mai gainean ipini ditu orain arte tratatzen ez ziren gai berriak, batez ere emakumeen esperientzian oinarriturik eta ezkuturik izan direnak orain arte. Baina nire ustez bereziki arreta ipintzen du feminismoak elkar harremantzeko moduetan. Bai, nola harremantzen garen eta gatazka prozesuetan alternatibak badaudela esatera dator nolabait feminismoak, ez? Tradizionalki patriarkatuak ikuspegi dikotomistak birsortzen ibilida etengabe, ez? Nun alde batetik irabazleak dauden, beste aldetik galtzaileak. Alde batetik biktimak eta bestetik erasotzaileak. Egiaren posizioan daudenak, gezurdunak direnak, dena dutenak, ezerrez ez dutenak, ez? Logika horiek funtzionaten aritu dira modu tradizional batean, ba, adibidez, politika egiteko orduan modu oso argian antzematen da hori, ez da? Eta feminismoak bestelako harremantze modu baliagarriagoak posible direla esatera dator, bereziki, ez? Txolik esaten zuen hau ez dela, ekartzen ari nahi zen gaia eta berria feminismoarentzat, baina hasi eran gaudela, esango nuke, ez, etengabe, oraindik ideia hauen inguruan azkeneko hamarkadetan, ez, kostatzen ari zaigula, hortik horren oinarrizkoak iruditzen zaizkigun elementu horiek martxan jartzera. Adibide metaforiko bat ipiniko dizuet, hobeto ulertu dezazuen feminismoaren proposamena zein den. Adibide astakirten bada, oso oinarrizkoa, baina nea lagungarri zaizuen. Guztiok dugu buruan familia tradizionalaren irudia. Bai, gure gurasoen edo gure aitona monen familiaren irudia. Aita, ama eta semealagak. Nun gatazkak kudeatzeko orduan, aitak beste guztien gainetik egiaren posesioan izanik epaile autoritatioaren rola hartzen duen, bai? Eta gatazkaren gakoan zein den gehiegi sakondu gabe, besteek hartu duten mina kontuan hartu gabe, eta elkarri entzun gabe, azken erabakia hartzen du, ez, modu
autoritario batean eta behar bada zigorra ipintzen du. Hori izan da, ez buruan dugun aita tradizionalaren ez gaur egungoa urren beste, baina agian hori gure guraso eta aitona amonen familietan oso zabaldua zegoen aitaren rola zan hori, ez? Ama aldiz, familia mota horietan, kontziliazioa bilatzen aritu da batez ere, ez? Bi aldeak ea gerturatu ahal zitezkeen elkar ulertzeko eta askotan atzetik eskutuan egiten zuen lan hori, ez? Aita konturatu ez ezan, baina poliki-poliki, ez, eskutuan atzean, ea kontziliazio hori lortu zezakeen, ez? Argi dago, familia tradizional guztiak ez direla horrela izan, eta adibide pilloa izango dituzue, esateko, ba, zuen familietan bestelako harremanak izan direla, ez? Baina kontuan hartu adibide arkitipiko hau, ez? Zertarako, ba, hobeto ulertzeko azkenean, feminismoak amak familia horietan hartu duten esperientziaren balioa mahai gainean jartzera datorrela. Gatazka kudeatzeko orduan, emakumeek gizartean izan duten lekua dela eta, gatazka kudeatzeko beste modu alternatiboak garatu izan dituztela, eta baliagarria eta interesgarria eta garrantzitsua izan daitekeela, horiek instituzioetan praktikan jartzea. Bai? Nafarroako gizartean feminismoak zein ekarpen izan ditzake, bueno, ba, hasteko emakumeen esperientzia balioan ipiniz, bai? Emakumeek beti aritu dira elkarbizitza egiten. Tradizionalki betidanik eguneroko bizitzaren zaintzaile izan dira eta oinarrizko sareak mantendu dituzte zaintza horien bitartez. Emakumeak adituak dira konfiantza espazioak sortzen. Hori izan delako, bai, garatu izan duten esperientzia, aldez aurretik esaten nuen moduan, gizarteetan egokitu zaien lekua izan dela eta orduan. Hemen gaur, bai, proposatzen ari garen konfiantza hitz horretan, emakumeak bereziki adituak garela argi izan behar dugu, ez? Eta hori saiatu aprobetxatzen. Nafarroan badakigu eta hemen Carmenek eta Jorgek argi utzi dute gizarte oso anitza dugula, ez? Eta hori landu behar dela. Baina esaten zuten moduan garrantzitsua da genero ardatza bakarrik kontuan ez hartzea. Hori intersekzionalitate beste modu batzuk ere ematen direlako, ez? Eta adibidez, emakume eta gizon ere desberdinen beharrak zaindu behar dira, ez? Orduan esango nuke ere, ba, kontuan hartu behar dela hasieratik botere harremanak zeharkatuta daudela gizarteak. Bai, eta botere harreman horiek izaten dituzten ondorioak kontutan hartu behar direla, ez? Eta emakume guztiek eta gizon guztiek ere ez dugula parte hartzeko modu berdinak. Ez dugu hitza hartzeko gogo edo estrategia berdinak. Horiek kontuan hartu beharko genituzke. Aldi berean, ikuspegi horiek behar bezala entzun eta zaindu beharko liratekeela esatera dator feminismoak, ez? Baina benetan zaindu, Marina, ez? Benetan egoera horizontal batean ipini eta bestea ulertzeko jarreran ipintzea posible dela. Benetan posible dela esatera dator feminista, ez? Eta hori lortzeko komunikazio prozesu luze bat eman behar da. Entzute prozesu luze bat eman behar da. Elkar ulertze prozesu luze bat eman behar da. Bestearen egoeraren ardura hartzean oinarritzen dena,
konfiantza espazio babestuak sortuz, eta hori gerta dadin aukera emanez. Adibide bat eskatzen zenigun, Txoli? Bueno, nire eremura eramango dut, bai? Unibertsitatean irakasle eta ikertzaile naiz, eta dakizuen moduan unibertsitatea esparru oso hierarkiko eta tradizionala da. Oso maskulinoa lan egiteko moduetan aldez aurretik azaltzen dizuen familia tradizional horien harremantzeko moduak oso modu agerian azaltzen dira unibertsitatean, ez? Eta gero eta gehiago gara esparru horretan harremantzeko ditugun ohiturak eta ezagutzak sortzeko estrategiak zalantzan jartzen ari ditugun emakumeak eta baita zenbait gizon ere, ez? Zer suposatzen du honakoa zehazki? Ba, besteak beste, lantaldeetan aritzeko orduan adibidez, goitik beherako agintari bat, lider bat izan ordez, koordinatzaile horizontal bat. Ideia oinarrizkoa da, baina praktikan jartzea ez da horren erraza. Azken finean, mendeak eta mendeak iraun duen harremantzeko modu bat aldatzea proposatzen ari gara, ez? Bestetik, langileen talentua erabili eta esplotatu baino, ezagutu ez alzaindu, bai? Inklusiboak izan, lankideen beharrak ulertu eta babestea. Ahultasunaren seinale izan gabe, bakoitzaren mugak aitortu eta konpartitzeko aukerak ematea. Konfiantza espazioei buruz ari naiz orain, ez? Eta, ikusi dut hori bestelako harremanak sortu dituela eta gure artean sare berriak eraikitzen ari dituela, ba, adibidez ikerketa bat aurrera ateratzeko orduan, ez? Eta ez dago alderik. Ez dago alderik lantaldea modu tradizional batean lan egiten duenean eta bestelako harremantzer aukerak ematen direnean, ez? Nola konfiantza espazio hori azkenean ongizate mai handi bat ekartzen duen lankide guztien inguruan, ez? Ba guzti hau guztia gizartearen osotasunera nolabait instituzioek lagundu beharko luketen, ez? Pasatzea. Hori ikusten dut izan ahal daitekeela Nafarroako instituzioen papera. Beste harremantze logika batzuk lantzea. Nun instituzioak ez daude hemen eta gizartea hemen, baizik eta nolabait solasaldia horizontalagoa izan dezan. Ez dut esaten ari organigrama baten inguruan, baizik eta jarrera baten inguruan ari naiz, ez? Nola posizionatzen zaren aurrean duzun aktore horrekiko, ez? Besteen esperientzia ezagutu eta ezagutu eta ulertu nahiean, ez? Batez ere konpartitzen ez bada, behintzat bestearen egoera eta iritzia ontzat ematea. Hori piloa landu beharko genuken gakoa izango litzateke. Aktore desberdinak, pertsona talde desberdinek ere, behar eta denbora prozesu desberdinak behar dituztela onartzea. Esaten izuen hasieratik guztiok ez dugu parte hartzeko modu berdinak. Guazen hori egokitzera guztiek hitza izan dezaten. Aktore bakoitzak bere mugak aitortzeko beldurrik ez luke izan behar ere, bai? Beti ari gara hor kompetentzian nire elkartea edo nire instituzioa edo nire departamentuak, bai? Lider izaten eta azkenean hor galdu egiten da konfiantza espazio haundi bat. Bueno, honaino, ekarri nahi nituen zenbait gako, agian oso oinarrizkoak irudituko zaizkizue, baina nire esperientzian oraindik hasieratik landu beharreko estrategiak lirateke. Eskerrik asko. Mi eskerrik asko. Bueno, ba, zabaltzen da zuen txanda, nahi duzuen beste galdera, gogo eta ekarpena egiteko.
Inork ez du ezer bidali. Bai, bueno, orduan nik egingo dut galdera bat. A ver, una por ejemplo. Ah, bueno, sí, teníamos una, perdón. Teníamos una pregunta. ¿Me podéis contestar cualquiera de los tres de la mesa? ¿Eh? No, no es mía, ¿eh? La pregunta es, ¿quienes no garantizan el derecho a vivir en euskera y reivindican la convivencia no están en el fondo fingiendo? ¿Se puede decir de ellos que no creen en la convivencia? Como queráis. Jorge, creo que tiene ganas de contestar. Sí. No sé muy bien si tenía ganas de contestar, ¿eh? Pero ya, ya puestos. O sea, yo creo que es un tema muy complejo y que no sé muy bien cómo decía la pregunta, que quienes no garantizan el derecho a vivir en euskera no están a favor de la convivencia, ¿no? Que, o sea, así expresado, por supuesto, sí, ¿no? Si tú estás negando un derecho a alguien, evidentemente, bueno, pues no es fácil afirmar que estás generando convivencia o que estás respetando la convivencia. Pero ¿qué significa, qué exige a los demás ese derecho a vivir en euskera? ¿No? Esa es la gran cuestión. Y es un poco, volvemos a lo de antes. Cada vez que afirmamos que yo tengo un derecho, tú tienes una obligación. Es que es así, no le podemos dar la vuelta a ese juego moral y jurídico. Porque es jurídico porque desde el momento en que se torna ley, entonces esas obligaciones son obligaciones legales. Y es moral, y en la pregunta, y en general en los debates cotidianos, se enfoca desde un punto de vista moral, es decir, sobre lo que es justo e injusto, porque si yo considero que mi derecho a vivir en euskera, en abstracto, que yo creo que todo el mundo garantiza, implica estas obligaciones para ti, pues a lo mejor el receptor de esas obligaciones no lo ve tan claro. Yo no sería tan... Es decir, primero, la respuesta a la cuestión es, hasta que no concretemos muy bien qué incluye ese derecho a vivir en euskera, bueno, que abstractamente considerado, por supuesto que hay que garantizar, hasta que no lo concretemos muy bien, no se puede responder. Y si no se puede responder, me parece excesivo afirmar así también en abierto, en abstracto, que el otro está en contra de la convivencia. Las políticas lingüísticas son una fuente de conflicto aquí, y en todos lados. El conflicto es consustancial a la democracia. Es decir, una sociedad democrática no es una sociedad sin conflictos, es una sociedad que gestiona los conflictos de una manera razonable y sobre todo de una manera pacífica, sin violar otros derechos, que eso sí que son, vamos, indiscutibles, que son los derechos individuales, a la vida, a la libertad, etc. Por tanto, hasta que no concretemos muy bien, no se puede, creo yo, responder, o por lo menos responder tajantemente a la pregunta. Y hay que entender al otro, al que recibe las obligaciones. Porque a la hora de configurar un derecho, cuando tú eres el sujeto de ese derecho y tú eres el beneficiado, entre comillas, pues lo ves todo de una manera, pero si eres el que recibe las obligaciones, evidentemente se ve de otra. Entonces, la convivencia democrática supone gestionar ese tipo de conflictos y no es fácil y no existe la sociedad en la que todos, o por lo menos en política lingüística, no existe esa solución perfecta que satisface a todos. Antes he puesto el ejemplo de la libertad religiosa, que es un ejemplo de gestión que llamaba individualizada o completamente proporcional, en la que todo el mundo recibe lo que quiere, ¿no? Yo soy ateo, perfecto. Yo soy católico, perfecto. Pero claro, para llegar a eso, vamos, hicieron falta millones de muertes, literalmente. Las guerras de religión en Europa, el ideal de la tolerancia que surge en los siglos XVI y XVII, precisamente para conseguir algo que hoy en día vemos tan básico como la libertad religiosa, incluso habiendo una solución tan razonable como esta de, oye, cada uno que elija, se llevó por delante a millones de personas. Con la política lingüística no hay esa solución, o por lo menos yo no la he visto y creo que se puede facilitar, yo ya antes lo he dicho, podemos avanzar con respecto a la zonificación,
Pero hombre, de ahí acusar al otro, al que tenga una perspectiva diferente, de no sé cómo era la pregunta, de estar en contra de la convivencia, yo creo que tenemos que ser conscientes de todos los puntos de vista y asumir con un poco de flexibilidad bueno, que la vida en sociedad a veces no es fácil. Y aquí lo dejaría. Gracias. Si me permitís, quería compartir plenamente todo lo que ha dicho Jorge. La verdad que este tema es especialmente complejo, ¿no? Se suele distinguir lo que son conflictos de redistribución, es decir, en el que son, por ejemplo, los que están en la base del estado de bienestar, ¿no? O sea, se cogen recursos de aquí y se reparten, se dedican a, ¿no?, los impuestos para luego ayudas sociales. Y esos son, bueno, es verdad que nos pierden, pero por lo menos hay recursos que se reparten. Y en cambio hay otro tipo de conflictos, que es donde nos encontramos, que son los conflictos de reconocimiento, que tiene que ver con el reconocimiento de las identidades y que se traduce, como hemos dicho, en derechos, si queremos que sea un reconocimiento democrático en igualdad de condiciones. ¿Qué ocurre con la libertad religiosa? La libertad religiosa, claro que tiene un componente colectivo, porque si yo soy la única musulmana en el mundo, pues no sé qué sentido tiene, ¿no? O sea, varias personas, ¿no?, practicamos esa religión. Pero el tema de los derechos lingüísticos y lo que, en concreto, lo que decía la pregunta, ¿no?, quienes no garantizan el derecho a vivir en euskera, claro, el derecho a vivir en euskera significa, entiendo yo, o sea, habría que materializar, concretar qué significa ese derecho a vivir en euskera. Significa que yo vaya donde vaya, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, solo digo que me parece que es un tema muy complejo y creo que sería difícil encontrar un consenso en relación con ese punto. Significaría, entiendo yo, el derecho a vivir en euskera, el que yo vaya donde vaya, pueda ser atendida en euskera, pueda recibir clases en euskera, pueda hablar en euskera con cualquiera, en cualquier, pues lo que está también en la agenda política con la valoración del euskera en determinados puestos, ¿no?, en la administración y en determinadas zonas. El derecho a vivir en euskera, desde luego, eso lo eliminaría, porque yo vaya donde vaya, tengo que poder, claro, eso exige que todo el mundo, quizá no todo el mundo, ¿no?, pero una gran mayoría de la sociedad navarra supiera euskera, que es otra postura, ¿no?, que el euskera sea obligatorio, lo mismo que es obligatorio el conocimiento del castellano, pero no tiene también su complejidad. Creo que igual es más fácil el tema de la religión, pues porque no hay, porque bueno, pues yo soy musulmana, soy católica, soy judía o soy atea, y bueno, no hace falta como ese compromiso colectivo, sí, con el respeto, pero no con ese conocimiento y práctica y uso del idioma. Entonces, esto le añade como todavía más complejidad, me parece a mí, ¿no? Sí, gracias, Carmen. Hay otra pregunta que en realidad está en relación con lo que habéis comentado, y no sé si queréis, La pregunta es un poco más concreta, pero va en la misma línea, en el sentido de, bueno, la misma línea no, porque no habla de convivencia, no pone en duda el tema de la convivencia, la pregunta es, ¿cuáles serían los derechos del euskera o del árabe en Castejón? ¿En qué consiste? Creo que los dos de alguna manera, sobre todo Jorge, ha comentado la dificultad de decidir eso, ¿no? Pero bueno, si queréis decir algo más, si no... Los derechos del árabe, de los que eran... Sí, sí. Esto es una impresión personal mía, que no soy el único desde luego que lo defiende, pero creo que serían los propios ciudadanos de Castejón los que deberían, o sea, los que deberíamos atender para ver qué aspiraciones merecen, qué demandas merecen una respuesta por parte de lo público. Es decir, hay que elegir una asignatura optativa, ¿es el euskera o es el árabe? Bueno, pues la que más demanda tenga. O se hace el euskera obligatorio y el castellano optativo. O sea, quiero decir, en el fondo deberían ser, en un mundo perfecto, las demandas ciudadanas las que articularan las ofertas públicas. ¿Ahí hay un derecho del árabe o un derecho del euskera? A mí esa manera de enfocar la cuestión, derechos de los idiomas, me resulta un tanto confusa, porque creo que no ayuda a solucionar los problemas. Hay derechos de las personas que tienen unas preferencias legítimas y razonables y que al final, si se unen unas cuantas, pues tienen derecho, ahora sí, a que una optativa, bueno, haga caso a esas demandas.
Es decir, yo lo solucionaría mediante términos puramente cuantitativos. Si hay dos personas en Castejón, que su idioma materno es el chino, pues lamentablemente no se puede, nos encantaría atenderles en chino, pero no podemos. Pero si hay un 20% de familias que solicitan, repito, hoy en día la gestión en Internet, en fin, no sería un problema saber cuál es la demanda de las personas, solicitan árabe como táctica, me parece razonable y me parece que se puede atender. Y por supuesto, si solicitan euskera o rumano o lo que sea, ¿no? Yo creo que al final, más que derechos de las lenguas, son los derechos de las personas que además se pueden gestionar públicamente cuando se unen unas cuantas. ¿Cuántas? ¿5%? ¿10? No lo sé, pero por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que es una manera razonable de enfrentarse a la cuestión. No sé si queréis añadir algo. Gracias, José. De hecho, en relación, se podría comparar un poco también con la enseñanza religiosa, o sea, la enseñanza del Islam, ¿no? O sea, al margen de que otro tema es que tenga que haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas, sí o no, eso es otro tema. Pero en el sistema actual, en el que sí que hay y como una asignatura optativa, sí que los propios acuerdos que firma el Estado con las diferentes confesiones religiosas de mayor arraigo en el Estado español, también, y toda la normativa que se ha ido elaborando un poco bajo el amparo de esos convenios, sí que establecen ese criterio, ¿no? O sea, en función de la demanda hay que ofrecer, ¿sí? Y que luego sea la persona la que elija, ¿no? Hay que ofrecer también esas otras confesión o enseñanza de esas otras confesiones religiosas que ya no son tan minoritarias. Quizá por aquí, pues sí, pero en el sur de Navarra ya no, y desde luego en Andalucía claramente no, y desde hace tiempo. Eso es un poco ese paraguas de la ley que protege los derechos individuales de las personas y en función de la demanda, pues la comunidad autónoma correspondiente tendrá la obligación de incluir en este centro, en este y en este, donde hay demanda, o incluir, ¿no?, a los alumnos, alumnado de varios centros. Sí. Bueno, me veis con esto para adelante y para atrás, porque es la única manera que tiene vía online de escucharnos, si no nos escucha. Preguntan desde el chat cuáles serían los derechos del castellano o de las personas castellano parlantes. No va dirigido a nadie en concreto, sino en general. Mira. No me puedo escapar. ¿Cuáles serían los derechos de las personas castellanohablantes? Pues también, dependiendo de la demanda, que obviamente sería cuestión de idiomas muy mayoritaria, ¿no? Pero, es decir, en una sociedad, tal y como lo estoy planteando yo, la gestión de las lenguas la tienen que decidir las preferencias de los individuos. En el caso de Navarra, lógicamente, es evidente que la lengua más demandada por la sociedad sería el castellano. Pero, no sé, ahí se acabaría la cuestión. Yo creo que tendría que repetir lo que hemos comentado antes, de que a la hora de decidir sobre estas cuestiones de derechos lingüísticos, que son, repito, muy complejas, lo fundamental parece la demanda ciudadana. Claro, al final hay una cuestión muy arbitraria, que es a partir de qué porcentaje se genera un derecho, ¿no? Esa es la cuestión política, como a partir de qué porcentaje ponemos la barrera electoral y un partido no entra. O a partir de qué porcentaje una persona paga impuestos. Un 3 o un 3,5%. No hay una razón caída del cielo que nos vaya a fundamentar y a legitimar aquí y en todo el planeta siempre un porcentaje. Yo no lo voy a dar, pero evidentemente, digamos, desde la filosofía política, el ideal es que cada individuo pueda ver satisfechas sus demandas. Pero desde la política hace falta un porcentaje a partir del cual gestionar. Y eso es lo que diría. Gracias. Voy a añadir algo. Sí, tengo una pregunta para ti. ¿Sí? ¿Te hago la pregunta? Sí. Construir la ciudadanía. Has hablado de la necesidad de construir ciudadanía.
entendido como un proceso, ¿ves algún elemento clave para la construcción de la ciudadanía en Navarra? ¿Algún elemento clave? Bueno, yo creo que, o sea, muchos, ¿no? En primer lugar, la educación, es verdad que tendemos, cuando no sabemos muy bien cómo arreglar cosas, se lo echamos al sistema educativo como si tuviera la solución para todo. Y no es así, pero bueno, esto no es exonerarme de nuestras responsabilidades, pero sí que es verdad que el sistema educativo tiene mucho que hacer, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Dado que tenemos ese capital social tan importante, ¿no? Desde hace mucho tiempo y que lo han puesto de manifiesto muchas investigaciones de diverso tipo, o sea, yo sí que trataría de aprovechar ese capital social, todo ese movimiento asociativo activado, como decía antes, no solo ahora, pero bueno, como nosotros estamos participando también, trabajando más directamente en el plan de convivencia, pues es lo que me viene más, de manera más inmediata a la cabeza, ¿no? Pero tiene que ser una participación que... se ha escrito mucho, ¿no?, sobre las... Y yo no soy una experta en participación política, Jorge sí que ha trabajado también en esos temas, pero yo creo que tiene que ser una participación de abajo arriba, pero también que haya vuelta, ¿no? Es decir, de alguna manera, y esto no es fácil, ¿no?, de alguna manera hay que devolver a la ciudadanía, hay que responder a la participación, porque además también eso genera confianza en las instituciones, porque si tú haces el esfuerzo de leerte una propuesta, de pensarla y de, bueno, pues redactar, ¿no?, o formular alguna cuestión, pues eso, o sea, un principio fundamental del comportamiento humano es que nadie queremos que nuestro comportamiento caiga en saco roto. Entonces, al ver que esa implicación recibe también una respuesta, digamos, por hablar en términos jerárquicos, de abajo arriba, para que sepamos, ¿no?, que lo que hacemos tiene algún sentido y que se nos escucha. Y luego me parece también eso para generar confianza hacia las instituciones, que también es otro aspecto de regeneración democrática en el que creo que tenemos que trabajar, no solo nosotros, sino también todas las democracias de nuestro entorno. Y luego también se trata de generar confianza horizontal. O sea, no vale con que nos reunamos este sector con Paz y Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, este otro sector, sino que es importante también los encuentros horizontales para generar confianza horizontal. Y porque además en esos encuentros horizontales sí que es más fácil también pues encontrar esos puntos comunes, ¿no? Y como antes comentaba, ¿no?, con una persona implicada en el plan de convivencia. Yo recuerdo una reunión que tuvimos en este proceso con representantes de las comunidades musulmanas de mayor presencia en la Comunidad Foral de Navarra, musulmanas no religiosas, mayor presencia en la Comunidad Foral de Navarra. Y bueno, pues estaba un representante de la Iglesia Católica, un representante de la comunidad evangélica. Y luego iba a haber también el representante de las comunidades musulmanas, pero estaba confinado y al final mandó por escrito sus aportaciones, pero entre ellos tres ya habían hablado. A mí me llamó la atención porque, bueno, yo sobre todo que trabajo también los esos conflictos religiosos que se producen en otros países europeos, me llamó la atención ver los puntos de encuentro y la confianza que existía entre los miembros, los representantes de esas tres confesiones religiosas. O sea, eso me refiero también con los encuentros horizontales. Yo no sé cuántas oportunidades habían tenido esas tres personas de encontrarse de manera horizontal, pues supongo que habréis promovido otros encuentros, pero creo que también así se genera confianza, ¿no? Y se consigue también, por ejemplo, en Francia, lógicamente, pues su historia también reciente, o sea, hay un miedo al Islam tremendo, ¿no? Y la ley que se está elaborando ahora para prevenir y atajar la radicalización, bueno, pues se está generando una gran controversia en la sociedad francesa, pero siempre como desde el rechazo, desde el miedo, desde el recelo hacia el Islam. Entonces, bueno, a lo que voy, ¿no? La idea también de que esos encuentros, esa participación sea horizontal. Y un último punto es que es verdad que la pandemia ha cambiado todo. Aquí estamos con mascarilla y esto quizás es lo más accidental que nos ha cambiado. Pero yo creo que esa participación no tiene que ser solamente, digital,
a través de internet, que tú mandes algo y ya está, sino creo que habría que hacer también un esfuerzo por encuentros personales para que sea realmente una participación deliberativa y no que mandar un documento y ahí se quedan. Bueno, pues esto. Bueno, no hay más preguntas, no sé si queréis decir algo. Si no, si en un momento os puedo decir algunas ideas que han salido, que yo he ido tomando notas a través de la mañana, son totalmente, es una selección totalmente subjetiva y es muy, muy, muy básica. Pero que, bueno, yo creo que son de interés y a mí me han llamado la atención. Hablando de la confianza, que es el tema de la jornada de hoy, ¿no? Entonces, bueno, se ha hablado de cómo la confianza se puede generar mucho más en una comunidad que tiene vínculos de identificación entre ellos. Es decir, la necesidad de pasar de una comunidad de interés a una comunidad de identificación. Se ha hablado también de que la confianza es muy vulnerable, se la ha comparado a una escalera en la que se puede bajar un peldaño o subir en cualquier situación. Es muy difícil de mantener, es algo dinámico, digamos, no es algo estático ni estable. Se ha hablado también respecto a la confianza de si que es más conveniente o más fructífero si convencer racionalmente o atraer emocionalmente. Entonces, bueno, ha habido, digamos, una intervención muy interesante en el sentido de que es más posible y es más fructífero convencer o atraer, mejor dicho, perdón, emocionalmente. ¿Qué significa eso? Significa tener la capacidad de situarse en el lugar del otro, de empatizar. Sin embargo, respecto a esto también ha habido opiniones, concretamente en esta última mesa, en el sentido de que los sentimientos y concretamente la pasión, las emociones y concretamente la pasión, pueden ser muy peligrosos. Entonces, bueno, la racionalidad también tiene que jugar un papel dentro de la generación de confianza y eso significa que hay que cambiar tanto las actitudes de la gente como las leyes o el funcionamiento de las instituciones. Y respecto a Navarra concretamente, pues también iba sobre Navarra, pero bueno, dos últimas ideas sobre Navarra. La superación de la zonificación lingüística, otra respecto a la generación de confianza, otra una participación, el fomento de la participación de la ciudadanía de forma horizontal, eso genera realmente confianza. Y, por último, una praxis dentro de las instituciones más cercanas al modelo feminista en el sentido de que sea horizontal. Y aquí también se ha recalcado que tiene que ser, que va a ser necesariamente un proceso muy largo. Esto es, por nuestra parte, las ideas que hemos recogido. Gogorazi nahi dizuegu proiektua, gure proiektua, aniztasunaren kudeaketa demokratikoa Nafarroan bizikidetzak, izeneko proiektu horrek aurrera jarraitzen duela. Berriro ere mila esker eman nahi dizkizuegu, Eusko Ikaskuntzaren aldetik, eta besterik gabe amaitutzat emango dugu jardunaldia. Mila esker, bertaratu zareten hoi eta online jarraitu duzu hoi eta parte hartzaileei.